Boa tarde. O NIEP se sente muito honrado com a presença de todos e queremos apresentar o Professor Miguel Veda, professor da Universidade de Buenos Aires, para a sua palestra sobre Estética e Revolução. É um mini curso na forma de um mini curso, na qual começaremos agora com um pouquinho de atraso. E a dinâmica é toda entregue ao professor Veda, né? velho conhecido nosso, grande colaborador do NIEP. Desde já, muito obrigado a todos e espero que a gente tenha um excelente encontro. Bem, boas tardes a todos. Muitas obrigado por la presença de todos vocês. Eh, queria Agradecer al NIEPI, del que formo parte con mucho orgullo, por la invitación a participar de esta actividad y a dictar el mini curso. Y espero que sepan disculpar que no hablo portugués. Voy a desarrollar el curso en español. Tratando de hablar lentamente, yo confío que ustedes me podrán acompañar. Y ante cualquier dificultad eh, les agradezco que, que me pregunten o que me señalen si, si no se entiende. ¿sí? ¿Se comprende bien el español? ¿Sí? Bien, bárbaro. Bien, como dice la presentación del minicurso, vamos a discutir sobre algunas ideas estéticas. En tiempos de la revolución, yo envié previamente algunos ensayos, algunos textos. ¿Consiguieron leerlos? ¿Sí? Y también envié unas, unas hojas con algunos trechos de pasajes. ¿Esto lo tienen? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es eh, leer algunos pasajes para poder explicar las ideas que estaremos discutiendo. ¿Sí? Como decía la, en la presentación, no, no vamos a hablar del arte y de la literatura, vamos a hablar de las ideas sobre el arte y la literatura, la discusión estética, en tiempos de la revolución y posteriormente durante la estabilización del proceso revolucionario y en los comienzos del estalinismo. Vamos a trabajar con pocos autores eh, porque se, sería imposible eh, abarcar un fenómeno tan complejo en unas pocas horas. Vamos a hablar de ideas sobre la literatura de Lenin, de Trotsky, de Gorky, de Boloshinov y de Mayakovsky. Los ensayos que habíamos enviado son de esos autores y los pasajes que ustedes tienen en las hojas son citas, son citaciones de, de estos autores ¿sí? que vamos a discutir. Quería comenzar haciendo algunas observaciones generales. Eh, ante todo, tengo la mayor identificación y el mayor respeto por la revolución rusa. Y comparto con ustedes el sentimiento de la importancia que tuvo en la historia de la humanidad la la revolución de 1917. Al mismo tiempo creo que eh, deberíamos analizar el problema de la revolución de una manera crítica y de una manera exhaustiva, ¿sí? sin hacer una celebración que simplifique el problema. Y por eso vamos a señalar aspectos críticos, aspectos difíciles, en revolucionarios muy importantes. Y tengo la impresión de que el marxismo necesita hacer análisis exhaustivos, análisis profundos, y apartarse de la adoración de la figura de los grandes revolucionarios. La adoración paraliza el pensamiento y paraliza la praxis. Y por eso lo que quería proponer es una crítica muy objetiva y muy profunda de lo que ocurrió con la literatura en la Revolución Rusa y en los años posteriores. Yo voy a mencionar algunas, algunas tesis. Son cuatro tesis generales que me parece que son importantes para cualquier análisis desde el marxismo de los problemas estéticos. ¿Sí? La primera tesis es que es absolutamente erróneo analizar fenómenos estéticos como una verdad epistemológica, es decir, es erróneo evaluar un fenómeno estético con categorías de verdadero, de verdadero o falso. Sí. Este es un, un problema muy recurrente en las discusiones estéticas en tiempos de la Revolución Rusa. Sería erróneo decir que Gorky es verdadero y Mayakovsky falso, o lo contrario. Sí. El análisis específico del arte y la literatura, es bien diferente de un análisis científico, de un análisis en términos de verdadero o falso. ¿sí? En segundo lugar, es imposible hacer un análisis de literatura o de arte sin realizar un análisis histórico. Específicos. Analizar de manera general los fenómenos estéticos al margen de la historia, sin tener en cuenta la historia, produce resultados catastróficos. Esto lo podemos ver en los debates en torno al realismo socialista o en torno al futurismo. Desde las instituciones oficiales, sobre todo a partir del año de 1934, se trató de impulsar el modelo del realismo socialista como un modelo único y universal. Aplicar esos criterios al margen de una circunstancia histórica específica es autoritario y es erróneo, ¿Sí? y produjo resultados terribles dentro de la literatura y dentro de la estética en la Unión Soviética. Lo mismo ocurre con lo contrario, con las defensas de la vanguardia. Defender una vanguardia al margen de circunstancias históricas específicas, concretas. Es absolutamente errado, no tiene nada que ver con marxismo. Esto es propio de muchos manuales norteamericanos, tristemente difundidos en América Latina, cuando discuten, por ejemplo, el debate sobre el expresionismo. ¿Sí? Muchos de los análisis del debate sobre el expresionismo en Alemania, mediados de la década del 30, producidos en la Academia Norteamericana, son absurdos, porque no conocen el expresionismo. Parten de una idea platónica, un arquetipo acerca del expresionismo, que no tiene nada que ver con una obra concreta, real, con un corpus de autores, de poemas, de pinturas, de filmes. ¿sí? Hay un comentario muy conocido de Sartre en cuestiones de método, él diferenciaba a Marx de muchos de los supuestos marxistas contemporáneos, años 50, y notaba una diferencia fundamental. Marx es un pensador con una gran capacidad de abstracción teórica, pero al mismo tiempo, Marx tenía una gran capacidad para analizar contextos y fenómenos específicos. ¿Sí? Maravillosos estudios como los de Marx sobre la Comuna de París ¿sí? o las reflexiones sobre el 48 en París tienen una riqueza de análisis específico, concreto, enorme. ¿Sí? Y Sartre decía que es diferente de lo que ocurre con muchos marxistas del siglo XX, que solamente mencionan principios abstractos y el análisis, el análisis concreto es una ceremonia, no tiene ningún interés particular. ¿Sí? Esto en la discusión estética y tendremos la oportunidad de verlo durante el minicurso, tuvo en Rusia resultados terribles ¿sí? hay un tercer una tercera tesis general que querría mencionar ¿sí? los fenómenos estéticos están totalmente atravesados de historicidad ¿sí? y esto tiene consecuencias importantes un periodo histórico determinado. ¿sí? No puede contener todas las posibilidades estéticas en cualquier periodo que analicemos. No existen todas las posibilidades ex estéticas. Existen algunas que son históricamente viables. No existen todas, pero tampoco existe solamente una. Es erróneo presuponer. Que los movimientos estéticos son eternos, son ahistóricos. Y es erróneo decir que en un periodo existe uno, ya sea la vanguardia o ya sea el realismo socialista ¿sí? o el realismo crítico. Hay una categoría de la escuela de Frankfurt que me parece bastante útil como categoría de análisis: es campo de fuerzas. ¿sí? Todo periodo, todo contexto determinado es un campo de fuerzas. Esto también ocurre en términos estéticos. Un periodo, digamos, los primeros años de la Revolución Rusa, el periodo del comunismo de guerra, es un campo de fuerzas, donde hay varias estéticas, en una relación polémica, en una relación de debate. Pero eso es muy productivo para el arte y es muy productivo para la sociedad. Es terrible cuando se intenta unificar los debates a partir de una perspectiva única. ¿sí? La Revolución Rusa fue un campo de fuerzas donde diversas tendencias estéticas hicieron aportes válidos. Y así como es válido el futurismo, Así como algunos aspectos del prolet cult son valiosos y otros no lo son. Así también hay propuestas realistas que resultaron muy productivas, muy novedosas, y otras no. ¿Sí? En cuarto lugar, es importante tener en cuenta que la obra de arte la obra literaria es una contradicción, es esencialmente una contradicción, porque tiene dos aspectos que se relacionan de manera compleja y polémica. La obra de arte es, por un lado, una estructura autónoma, con sus propias leyes, con sus propias reglas de funcionamiento. Y por otro lado, es un hecho social, está condicionado históricamente, está condicionado por circunstancias sociales, políticas, económicas que lo atraviesan. Históricamente, pero sobre todo durante la modernidad capitalista, esa doble determinación, esas dos caras de la obra de arte deberían ser tenidas en cuenta constantemente por cualquier análisis marxista. Los mejores teóricos y críticos del marxismo supieron hacer un abordaje original, profundo, preciso de la obra de arte, teniendo en cuenta las dos caras del fenómeno, su autonomía, y su condicionamiento. Analizar solamente uno de los dos aspectos produce resultados errados. Doy ejemplos característicos de esto. Uno de los movimientos teóricos importantes a comienzos de la Revolución Rusa fue el formalismo ruso. ¿sí? El movimiento de Shklovsky, Tinianov, entre otros. ¿sí? Algo que se ha cuestionado con razón es que el formalismo dejaba de lado el condicionamiento social, lo que producía un empobrecimiento del análisis. Significativamente, el formalismo ruso se convirtió en padre del estructuralismo y del postestructuralismo, posicionamientos teóricos radicalmente antihistóricos, antihistoricistas, ¿sí? y dejaron pocos elementos útiles para el marxismo. Ahora, lo más común, lo más frecuente, a través del siglo XX ha sido el otro problema. Subrayar excesivamente el condicionamiento social histórico y olvidar que la obra de arte es autónoma. Esto produjo una deformación, entre aspas, designada habitualmente como sociologismo, el sociologismo, condenado entre otros por... Lukács, por Benjamin y por otros grandes teóricos. El sociologismo explica una obra de arte a partir de las condiciones históricas. ¿sí? Pero no sabe explicar la autonomía del arte. ¿sí? Sabe explicar cuál es la estructura social, política, cuál es la estructura económica que explica una obra de arte. Pero no explica por qué esa obra de arte es estéticamente importante. ¿sí? Sartre daba un ejemplo bastante característico de esto. Él decía, Kafka es un escritor pequeño burgués. Esa es una tesis sociologista. Y Sartre agrega, infelizmente, no todo pequeño burgués es Kafka. ¿sí? En la segunda parte de la explicación se percibe la deficiencia de un análisis sociologista para explicar lo importante de la obra de arte, por qué una obra de arte es significativa. ¿sí? Eso no se explica meramente a partir de un condicionamiento histórico. Vamos a volver sobre esto en los análisis particulares. Sí. Antes de eso, querría hacer una pequeña publicidad. Sí. Eh, formo parte de un colectivo marxista de Buenos Aires que es Herramienta, que publica una revista y que tiene también una editora que publica libros. Eh, están allí en la mesa de las inscripciones algunos libros recientes. Uno es el último número de la revista que está dedicado a los aniversarios de la Revolución Rusa y del Capital de Marx, con artículos importantes de Michel Levy, de Moise Postone, de Mesaros y de otros autores. Por 30 reales, <laughs> pueden encontrarlo así. Y hay también dos libros de Lukács, publicaciones recientes en, en español, que no están todavía en portugués. Uno es Derrotismo y Dialéctica, que es la defensa de historia y conciencia de clase. ¿sí? Y la otra es Escritos de Moscú, que es un conjunto de ensayos de Lukács de teoría literaria de mediados de la década del 30 hacia finales de la década del 30. Es decir, esto está allí adelante y si tienen interés, luego lo pueden, lo pueden comprar. ¿sí? Mencionamos entonces estas cuatro tesis principales. Y voy a agregar un problema, ¿sí? un problema de la estética marxista, un problema general de la estética marxista. Es que analizó los autores desde una perspectiva, yo no sé cómo es esto en portugués, en, en español, agiografía, ¿se entiende que es agiografía? ¿Sí? La vida de los santos. ¿Sí? Bien. El análisis de los teóricos marxistas, también cuando hablan de literatura, es un análisis agiográfico, es decir, se los analiza como santos. Esto era bastante característico. En las publicaciones de libros, en la Unión Soviética o en Alemania Oriental, aparecían los libros con las imágenes de perfil de Marx, Engels, Lenin y... Stalin, ¿sí? asemejando las ediciones de los padres de la iglesia, San Pedro, San Pablo, ¿sí? es eh, Marx, Engels, Lenin, Stalin, la Sagrada Familia. ¿sí? Esto suponía un monstruo teórico, porque lo que hacían era una tarea de falsificación histórica, editaban manuales de estética marxista, recortando y pegando, ¿sí? cut and paste, pasajes de la obra de todos estos autores y armando un tratado como si fuese la estética de Hegel ¿sí? o, o la estética de los grandes filósofos idealistas, como si fuera una obra sistemática. ¿sí? Es una falsificación histórica. Supone que existe un edificio llamado estética marxista. Ese edificio tiene un solo estilo de arquitectura. ¿sí? Todas las partes de ese edificio son verdaderas y son igualmente coherentes. Supone que es posible tomar piezas con un lego y formar una construcción sin contradicciones. Supone que Marx y Engels pensaban lo mismo sobre literatura. Eso ya es muy errado. ¿Sí? Marx y Engels tenían gustos literarios bien diferentes. ¿Sí? Más diferentes eran los gustos de Lenin. Stalin no tenía ningún gusto. producía grandes problemas gastronómicos, Stalin. Eh, un problema vital en la historia estética del marxismo es que el marxismo no produjo grandes tratados, produjo grandes debates, y eso es sumamente valioso. Algunos de los textos más importantes de Marx sobre literatura, los más importantes son textos polémicos. Sacarlos de la polémica y convertirlos en una tesis universal implica asesinar los textos de Marx, matarlos. ¿sí? Es totalmente imprescindible examinar la historicidad ¿sí? de todo fenómeno y de todo producto humano pero específicamente más en el caso de obras de arte. ¿Sí? Es necesario analizar las obras, las discusiones, las críticas, las teorías ¿Sí? a partir de un examen histórico radical. ¿Sí? El análisis que proponemos a continuación de la Revolución Rusa trata de ser un análisis secular. ¿Sí? No religioso, no hagiográfico. Pensamos en Lenin, en Trotsky, en Mayakovsky, en Gorky, como sujetos reales ¿sí? y no como el, la encarnación del espíritu del mundo. ¿sí? Son personas con aciertos, con limitaciones, con debilidades, porque la mayoría de ellos no fueron teóricos de la literatura. No tenían la formación ni el tiempo para ser teóricos de la literatura. Sí. Y cuando los analizamos, tenemos que analizarlos no como la palabra revelada de Jesucristo de, o de cualquier otra cosa inexistente, temer, por ejemplo, sino en términos materiales y como enunciados susceptibles de crítica. Sí. Esto en Argentina es complicado, sí. porque para la vieja guardia marxista en Argentina, Marx, Engels o Lenin no pueden haber cometido errores. Las cosas que dijeron tienen que ser verdaderas y no pueden ser discutidas. Sí. Hay un comentario que encontré en un libro importante de Leandro Condar sobre Benjamin, algunos de ustedes seguramente lo conocen muy bien, Walter Benjamin o el marxismo de la melancolía, sí. donde habla allí de la necesidad de que el marxismo practique la autocrítica, sí. de que examine permanentemente su propio legado histórico. Hay un trecho allí que me parece muy importante próximo con lo que queremos decir. Esto en Argentina sería muy acertado. Dice, cuando la izquierda evita hablar sobre sus propios errores, se niega a discutirlos a la luz del día, no está protegiéndose de la derecha, está protegiendo el conservadurismo que se infiltró en el interior de la izquierda. ¿Sí? Parece perfecto como como posición casi diría metodológica, como posición básica para el marxismo. Sobre esta base vamos a comenzar a discutir algunas ideas, en primer lugar de Lenin acerca de la literatura. Y pido que hagamos este ejercicio mental. ¿sí? Menin, Lenin es un revolucionario extraordinario, un militante genial, con errores y con aciertos importantes, y que en lo personal merece una, un respeto y una admiración enormes. Pero vamos a analizar las ideas de Lenin sobre la literatura desde una perspectiva crítica, sin veneración ni adoración. Y creo que es importante, porque muchas de las cosas que se discutieron posteriormente dentro del marxismo, principalmente en Europa, tienen que ver con tomar como documentos indiscutibles ciertos enunciados realizados por Lenin. ¿Sí? Vamos a hacer tres, tres cortes en la obra de Lenin sobre literatura y arte, tres pasos sucesivos. En primer lugar, los, los testimonios personales de aquellas personas que conocieron a Lenin y que comentan lo que pensaba Lenin sobre literatura. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque Lenin no dejó muchos textos sobre literatura. La recopilación de pasajes estéticos de Marx y Engels tiene 1800 páginas. Para hacer eso con la obra de Lenin, con mucho esfuerzo, se juntaron 300, con mucho esfuerzo, sumando textos que hablan de la educación primaria y eh, de la educación de los artesanos, como si eso fuese teoría literaria o teoría del arte. ¿sí? Sobre todo varias personas recogieron anécdotas y declaraciones de Lenin. Gorky. Clara Tsetkin sí. y Krupskaya, principalmente la compañera de Lenin, Krupskaya. Sí. Son documentos interesantes y son documentos que despiertan cierta desconfianza, sí. porque presentan a Lenin como prácticamente un, un filósofo de la estética. Que tenía conocimientos infinitos sobre literatura y arte, que opinaba sobre música y sobre pintura y bueno, pero también decían que opinaba sobre fisiología ¿sí? y posiblemente haya que leer con un cierto grado de escepticismo las declaraciones sobre la profundidad de esos conocimientos cuando uno lo contrasta con los artículos de Lenin, que no demuestran esto. De todos modos, habría que decir algo que es fundamental. Lenin fue un dirigente y un político con una formación increíble en un hombre de acción. Lenin no era un filósofo, pero podía tener consideraciones y hacer lecturas bastante sistemáticas de la obra de Hegel. Las, lo, los cuadernos filosóficos de Lenin no hacen grandes descubrimientos sobre Hegel, pero muestran la imagen de un político que suponía que era importante leer filosofía y reflexionar productivamente sobre ella. Es importante que un líder revolucionario haya leído Gogol, Pushkin, Tolstoy, ¿sí? Gorky, y que haya leído estética también, haciendo un ejercicio muy sencillo. Imagínense a Mauricio Macri o a Temer leyendo. ¿sí? Imagínense ustedes que haya una declaración de de Temer, sobre la filosofía de Agamben, o sobre más allá del capital de Mesaros. Sí. Y creo que esto da una diferencia de, de estatura, no solo intelectual, en la comparación entre Lenin y estos chicos. Sí. ¿Qué ocurre con estos testimonios personales? Sobre, sobre Lenin. Sí. Más allá de, los, de las exageraciones y de la veneración, sobre todo en los escritos de, de Krupskaya, que son muy, muy eh, marcados por la veneración, sí. se pueden extraer algunas, algunos principios que son generales. En primer lugar, el tradicionalismo estético de los gustos de Lenin. Lenin, en términos de gustos en literatura y arte, era sumamente tradicionalista. La literatura del siglo XIX es su parámetro, por definición. Es mejor la literatura cuanto más se parece al realismo del siglo XIX. En la lista que menciona la propia Krupskaya respecto de los autores favoritos. Los favoritos eran Lermontov, Nekrasov, Pushkin, Chernychevsky, el, el populista ruso, el, junto con Dobrolyubov, uno de los grandes demócratas rusos, Solá, el escritor francés, Herzen. Por otro lado, dice Krupskaya, el nuevo arte le parecía a Illich ajeno e incomprensible. Sí. Yo creo que tienen ustedes las, las hojas con los trechos de allí a mano. ¿sí? Aparece allí una declaración de Clara Tsetkin. Él habla allí de una ocasión en que asistió Lenin a un concierto en el Kremlin. La artista Sovskaya recitaba a Mayakovsky. Nuestro Dios es la carrera y el corazón, nuestro tambor. Dio unos pasos hacia Illich, que se sintió turbado, sorprendido, confuso. Cuando a Sovskaya le sucedió un artista que recitó El criminal de Chejov, Illich respiró aliviado sí. y agrega, yo no puedo considerar manifestaciones supremas del genio artístico, las obras del expresionismo, el futurismo, el cubismo y demás ismos. No las comprendo. No me proporcionan el menor placer. Es un problema humano. Los seres humanos, incluyendo a los líderes políticos, incluyendo a los críticos literarios, tienen gustos particulares. No habría que limitarse a juzgar a una persona por, por el canon de, de autores que prefiere. Sí. Uno puede coincidir con ideas estéticas de Lukács y no tener gusto por el mismo canon literario de Lukács. Es decir, una lectura secular no compra paquetes enteros y cerrados. Sí. El gusto de Lenin es este, es un gusto fuertemente tradicionalista. Y esto explica su posición frente a Mayakovsky. Dice y aparece allí una declaración a Gorky. Mayakovsky grita, se inventan no sé qué palabras enrevesadas. Me parece que no le salen las cosas bien. Se lo entiende poco. Todo lo esparce, cuesta trabajo leerlo. Dice usted que tiene talento, mucho incluso. Ya veremos. ¿Sí? Un capítulo de la discusión estética en la Unión Soviética y, y antes de la Unión Soviética es, está vinculada con el capítulo Mayakovsky. Más adelante vamos a discutir las posiciones de Trotsky acerca de Mayakovsky. Detrás de esta, de esta crítica, del de odio de Lenin a los ismos, del de odio de Lenin hacia Mayakovsky, yo quería rescatar un elemento productivo de sus posiciones. La preocupación de Lenin, la preocupación político-cultural, pero también la preocupación estética. Es un arte que sea comprensible para las masas y que esté vinculado con las experiencias de las masas, que se alimente de las experiencias de las masas. Él dice, por ejemplo, y ustedes tienen allí la cita, el arte pertenece al pueblo, debe tener sus raíces más profundas en la entraña misma de las masas trabajadoras, debe ser comprensible para esas masas, amado por ellas, debe unir los sentimientos, el pensar, la voluntad de las masas, elevar a las masas. Yo pienso que si sacamos el carácter de obligación, el arte debe. Siempre es malo decir el arte debe. ¿Sí? Si sacamos el carácter de obligación, la recomendación de Lenin es comprensible y tuvo una influencia positiva sobre otros autores. Algunos de ustedes habrán leído el romance histórico de Lucas, el tratado editado en portugués. Si no me equivoco por Boitempo, en ese libro que es una autocrítica de Lukács a posiciones estéticas anteriores, aparece permanentemente una celebración de aquellos romancistas que se dirigen a un público muy amplio y que representan a un público muy amplio. Los grandes romancistas históricos, Scott, Tolstoy, sí. Balzac, son grandes porque representan el modo de sentir de un público masivo y porque se dirigen a ese público. Es importante como un correctivo respecto a muchos teóricos marxistas del siglo XX que solamente se preocupaban por el arte más avanzado y no conocían como preocupación la relación de las masas con el arte. Es una deficiencia fundamental en la escuela de Frankfurt y en Adorno en particular. Este interés por el arte más avanzado, pero que deja a las masas totalmente débiles y sin ayuda frente a la industria cultural. ¿Sí? Hay una pregunta que le hacía Benjamin a Adorno, Adorno decía que solo el arte más avanzado es válido. Y hablaba de la música de Schoenberg. Y Benjamin, no un, pre, no un proletario, analfabeto, Benjamin le decía, "Yo no entiendo la música de Schoenberg. ¿Qué hago?" ¿Sí? Adorno nunca tiene una respuesta a esta pregunta. ¿sí? ¿Qué ocurre con la inmensa mayoría de los seres humanos que no entienden la música o la filosofía que él promueve? Para Lenin es un problema, una preocupación constante, es encontrar formas de comunicación con las masas. Y hay una posición de Lenin que me parece que, más allá de la ingenuidad de algunas declaraciones, es... Es fundamental. Arte significa comunicación. ¿sí? El arte no es una obra, es una relación. Para que se produzca arte, tiene que haber una relación entre un fenómeno y un espectador. Si esa relación no se produce, el arte no existe. El arte no está depositado en obras. Implica una actividad. Si las masas no entienden una producción artística. Ese arte no existe para ellas, están desprovistas de arte y es necesario que exista esa forma de comunicación. Más allá de Lenin se podría pensar en términos de Gramsci en cuanto a que el ideal sería una sociedad muy diversificada, que produzca diferentes formas de arte, formas de arte siempre innovadoras, siempre exigentes, con tipos y niveles de exigencia muy distintos, para que los diferentes sujetos sociales puedan experimentar de manera emancipadora el arte. Yo creo que, interpretada en estos términos, la idea de Lenin se vuelve productiva. Se trata de encontrar mediaciones por las cuales las masas acceden al arte. Aquello que decía Gramsci cuando decía que la literatura inglesa, la literatura francesa, tienen algo que la literatura italiana no tiene. Y es autores populares y estéticamente importantes para que el pueblo no quede sin contacto con el mundo de la literatura. ¿sí? La contracara de de la teoría de Lenin es un aspecto problemático. Para Lenin el arte es, es un lujo, ¿sí? es algo que solo se puede tener cuando lo importante ya se consiguió. Es decir, para Lenin el, el arte no es necesario para la humanidad, es un producto suntuario, ¿se entiende esto? ¿Sí? tiene que ver con un aspecto ascético, un aspecto casi protestante, que en la teoría soviética encuentro bien complicada. Sí. él piensa que el arte es importante en un futuro, no ahora. ahora la revolución tiene tareas más importantes, como eliminar el analfabetismo, crear escuelas. ¿sí? Cuando más adelante, y ese más adelante no es un horizonte cercano, esos problemas están resueltos, entonces será interesante la literatura. ¿sí? No es una prioridad, no es algo fundamental. Él dice, ustedes tienen allí la, la cita. Debemos ofrecer a una pequeña minoría dulces y refinados bizcochos cuando las masas obreras y campesinas necesitan pan negro. Sí. El pan y los productos refinados. Sí. Las masas necesitan pan. Esto en términos de arte. Necesitan aprender a leer y escribir. Lo demás, como dice el Evangelio, será dado por añadidura más adelante, sí. quizás. Hay un punto más que encuentro también problemático en, en las reflexiones de Lenin y en las de otros teóricos contemporáneos. Es el lugar de la libertad de prensa. Las declaraciones de Lenin son llamativamente ambiguas. Como todos sabemos, uno de los pilares ideológicos del partido bolchevique hasta el 17 fue exigir la libertad de prensa, demandar la libertad de prensa como algo que debería imponerse de inmediato. Desde la revolución de octubre, la libertad de prensa fue un objetivo una y otra vez postergado. Algunos de los sectores que contarán menos con nuestras simpatías, pero que tenían alguna razón, como los revolucionarios socialistas, le preguntaban al partido bolchevique cuándo iba a tener lugar la famosa libertad de prensa. ¿Sí? Lenin habla en relación con este problema sobre la libertad de los artistas. Él dice que el socialismo liberó al artista del yugo de condiciones prosaicas, las condiciones en las que el artista tenía que vender sus productos en el mercado. Y agrega lo siguiente, todo artista, todo el que se considere artista, tiene derecho a crear libremente, según su ideal, sin depender de nada. Este es el momento entusiasta ¿sí? de defensa de la libertad para el artista, defensa respecto del mercado. A continuación, agrega Lenin lo siguiente, pero, el pero ya es el elemento preocupante, ¿sí? pero nosotros somos comunistas. No debemos permanecer cruzados de brazos y dejar que el caos se desarrolle y marche por donde quiera. Debemos dirigir muy planificadamente este proceso y formar sus resultados. Se está refiriendo a la literatura. ¿sí? Es decir, lo que da con una mano lo quita con la otra. ¿sí? Los artistas deberían tener la mayor libertad, pero no podemos permanecer cruzados de brazos. Y tenemos que intervenir. Entonces, ¿cuál de las dos caras de la moneda es la verdadera? Normalmente, lo que viene después del pero tiene más, tiene más fuerza. ¿sí? Esto en cuanto a, a los testimonios personales sobre, sobre Lenin y algunas ideas generales acerca de la literatura. Vamos a pasar al segundo punto, y son los artículos de Lenin sobre literatura. Son muy pocos, pero son más valiosos que los testimonios, porque no es lo que alguien cuenta acerca de Lenin, es lo que Lenin efectivamente escribió y publicó en vida. Los textos más importantes de Lenin son los textos sobre Tolstoy, una serie de artículos. El más conocido de ellos es el primero. La mayoría de las antologías de crítica literaria marxista incluyen este artículo de, de Lenin. Un artículo de 1908 que habla de Tolstoy como espejo de la Revolución Rusa, de 1905 naturalmente, ¿sí? de la revolución precedente. Hay que decir varias cosas sobre estos artículos. La primera es fueron considerados documentos fundamentales en la historia de la estética marxista. Algunos teóricos, incluyendo algunos teóricos importantes, colocaban estos artículos como aportes fundamentales que cambiaron la historia de la estética marxista. Inclusive Ustedes habrán oído hablar de Mikhail Lifshitz. Lifshitz es el autor de uno de los mejores estudios sobre las ideas de Marx y de Engels sobre el arte. ¿Sí? Un, un gran libro sobre la estética de Marx y de Engels. Lifshitz escribió un, un artículo sobre la estética leninista es decir, ¿cómo sería una estética marxista-leninista? Y cita este artículo de, de Lenin sobre Tolstoy para pelearse con otros teóricos soviéticos y demostrar que ellos no son verdaderamente leninistas. ¿Sí? Uno puede aproximarse a estos artículos teniendo en cuenta todo este, este halo, todo este anillo externo de celebración, elogio, o puede leer los artículos con un cierto nivel de objetividad. La sensación que tengo es que son artículos bien problemáticos, que es importante leerlos, pero que es importante extraer de ellos lo que dicen no hacer esta experiencia habitual en la historia del marxismo que es concederle espiritualmente a un texto lo que nosotros querríamos que diga pero lo que el texto no dice Lipsitz, un, un gran crítico literario un gran teórico de la literatura quiere que el texto de lenin Diga lo que no dice. Y me parece que siguiendo el camino contrario, tendríamos que estudiar qué es lo que efectivamente plantea la serie de artículos de Lenin sobre Tolstoy. Pr primera cuestión importante, si uno los lee históricamente, se da cuenta de que hay un cierto desarrollo. Lenin está cada vez más enojado, cada vez más disgustado con Tolstoy. Es cada vez más crítico. ¿Sí? Y una estrategia sugestiva es que el artículo que permanentemente se publica es el primero, aquel que es más positivo, ¿Sí? aislándolo de esta, de esta sucesión de posiciones. ¿Sí? Ahora, si leyéramos solo este artículo, solo el artículo de 1908, encontraríamos que es un artículo claramente escrito en contra de Tolstoy, sí. que no encierra un solo análisis. Lenin no menciona una sola obra de Tolstoy, no analiza ninguna obra de Tolstoy, analiza la ideología de Tolstoy. Sí. Y centralmente ese es el objeto de sus análisis. No, no digo que no haya un análisis técnico. No hay un análisis estético ni siquiera superficial de la obra de Tolstoy. ¿sí? ¿Qué es en cambio lo que hace? lo que hace efectivamente Lenin. ¿sí? En primer lugar, habría que partir del título. Tolstoy Espejo de la Revolución Rusa. Es un ejemplo típico de lo que al comienzo de la clase llamábamos sociologismo. Lo que hace Lenin es sociologismo. Tolstoy es el espejo de la Revolución, vale decir, refleja lo que ocurrió en la Revolución Rusa de 1905. Es una revolución... Fracasada, hay un fracaso de una tentativa de revolución burguesa y Lenin inter, inter, eh, interpreta ese fracaso como consecuencia de la debilidad del movimiento campesino. Las, los romances de Tolstoy son el espejo de la debilidad del movimiento campesino. ¿sí? Es un espejo de la revolución rusa que fracasó de la misma manera que fracasa la obra de Tolstoy. ¿Sí? Esa posición de principio aparece en varias de las declaraciones que hace Lenin en, en el artículo. ¿Sí? Él habla del tolstoísmo. como un pensamiento contradictorio, como un, como un pensamiento básicamente contradictorio, con aspectos orientados a la emancipación y con elementos terriblemente retrógrados. ¿sí? Es la esencia del movimiento campesino y su exponente, su reflejo más característico es Tolstoy. Para eso hay una estrategia que hace Lenin que es bastante llamativa. Él se apoya en, en un artículo de Engels, sin mencionarlo. ¿sí? Está copiando una estrategia de Engels. Engels tiene un artículo brillante sobre, sobre Goethe, sobre el escritor alemán Goethe. Aparece en un libro polémico que es El socialismo alemán en versos y en prosa. Engels analiza allí un libro de uno de los socialistas verdaderos, recordarán ustedes, irónicamente condenados en el manifiesto por Marx. ¿sí? Uno de los socialistas verdaderos, influido por Proudhon, es Karl Grün. No tenemos dónde escribirlo. Imagínense mentalmente, Karl Grün. ¿sí? GRU con dos puntos N, Carl Grün había escrito un libro sobre Goethe, para decir que Goethe era un socialista. Y en fin. Engels propone una lectura compleja. Él dice, todo discípulo de Prudón piensa de manera pequeño burguesa, toma un fenómeno y ve que hay un lado malo y un lado bueno se queda con el lado bueno y cree posible descartar el lado malo. Toma la obra de Goethe. Hay un Goethe bueno, un Goethe ángel y un Goethe demonio. Eliminemos la parte demoníaca de la obra de Goethe. Eliminemos a Mefistófeles y nos quedamos con Fausto. Como muestra brillantemente Goethe en el Fausto no hay fausto sin mefistófeles la modernidad es una unidad de contradicciones expresión de la filosofía de hegel que marx y engels retomaron ¿Sí? la modernidad es una unidad de contradicciones suponer que es posible tomar de la modernidad sus lados buenos y dejar de lado los malos no es marxismo es Pensamiento prudoniano, pensamiento pequeño burgués, que cree que los problemas se resuelven moralmente ¿sí? y no trascendiendo las estructuras, pasando a través de sus contradicciones. ¿sí? El análisis de Marx es bien diferente. Marx analiza la filosofía de Hegel. Investigando sus contradicciones, mostrando que las contradicciones de Hegel son inmanentes a la filosofía de Hegel. ¿sí? Y que no estaba en el poder de Hegel trascenderlas. Y Marx no es un neo-hegeliano. Marx no es un neo-hegeliano que piensa que hay un Marx que hay un hegel esotérico y otro exotérico, uno bueno y uno malo y que es posible quedarse con el Hegel bueno. De la misma manera, la economía política es investigada por Marx, analizando sus contradicciones, sin señalar que hay elementos buenos en los economistas políticos que deberían ser rescatados y los otros eliminados. Recuerden ustedes, para Marx es cada vez mejor la economía política cuanto más se deshace de la moral. En contra de Engels, él supone que Ricardo es muy superior a Adam Smith, porque ya no piensa en términos morales. Este es el análisis de Engels. Engels dice, Goethe es por momentos colosal, por momentos mezquino. ¿sí? Goethe está ligado a la miseria alemana y consiguió ser el exponente más alto, más brillante, ¿sí? y tuvo que pagar el peso de la miseria alemana. Lo que trata de hacer Lenin con Tolstoy es la misma estrategia. Y como suele ocurrir, cuando en lugar de hacer un análisis inmanente, yo tomo un modelo y lo trato de aplicar, Sí, abstractamente. El resultado es una distorsión, deforma las cosas. Lo que decía Engels podía ser muy productivo para hablar de Goethe, pero no tenía por qué ser igual de productivo para hablar de la obra de Tolstoy. Ahora, él dice, prácticamente con las mismas palabras, lo que había dicho Engels. Él dice que en Tolstoy, ustedes tienen allí la cita, tenemos de un lado un artista genial que no solo ha producido lienzos incomparables de la vida rusa, sino obras de primer orden en la literatura universal. De otro lado, aquí se ve de un lado, de otro, ¿sí? es un terrateniente poseído de cristiano fanatismo. De un lado vemos una estrategia sincera, franca, fuerte contra la falsedad e hipocresías sociales. De otro lado, un torstoyano, y ahí, aquí viene ese lenguaje de Lenin que no es muy refinado, un baboso gastado e histérico, que se llama intelectual ruso, y que se da golpes de pecho a la vista del público. Diciendo, yo soy malo, yo soy vil, pero trato de autoperfeccionarme moralmente. Ya no como carne y ahora me alimento con albóndigas de arroz. Una sensación que tengo con, con los escritos de Lenin, más allá del enorme respeto que tengo por él, es que cuando más insulta, cuando más injuria a Lenin, más débiles son sus argumentos. Es el momento en que Lenin ya no tiene cómo razonar y entonces comienza, comienza los gritos e insulta a su oponente. ¿Sí? Hay un, un artículo que escribió Lenin contra Lukács. Tiene razón Lenin, el texto de Lukács tiene debilidades ¿sí? bastante fuertes y propias de un intelectual que hasta el momento había tenido poco contacto con el movimiento. Obrero. Sí. Ahora, el artículo de Lenin comienza diciendo: el artículo del camarada Lukács es flojo y muy malo. Y uno le pide a Lenin que explique por qué. Y a veces Lenin no explica por qué. Sí. En el caso de Tolstoy, pasa lo siguiente: él dice: de un lado hay un, un escritor genial, del otro lado. Hay un vegetariano, un defensor de la religión. Este segundo lado lo explica Lenin. Y la sensación que tenemos es que nos interesa que explique el primero y el primero no lo explica. Y la pregunta es: ¿qué es lo importante de Tolstoy? ¿Qué es un gran romancista o qué es un vegetariano? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Si me explican que es malo Tolstoy porque no come carne, porque defiende la religión, porque es un retrógrado. Están explicando por qué Tolstoy era un campesino, pero no explica por qué todo campesino no era Tolstoy. ¿sí? Y este segundo momento es el que está ausente en los artículos de Lenin. Y tenemos la sensación de que Lenin escribe sobre un escritor sin tener en cuenta que es un escritor. ¿Sí? Hay un, un libro que escribió Krakauer, Krakauer es un gran ensayista alemán, sobre Offenbach. El problema es que Krakauer no sabía de música, y Bloch, el filósofo alemán, marxista, escribió una reseña en que dice, Krakauer escribió un libro extraño sobre Offenbach, donde no habla de la música de Offenbach. Es como si alguien escribiera un libro sobre Michelangelo Bonarotti y dijera en una nota al pie, Michelangelo también pintaba y hacía estatuas. ¿Sí? La sensación que tengo con Lenin es esta. Lenin puede desarticular ideológicamente el pensamiento de Tolstoy diciendo que es un pensamiento campesino retrógrado, hace una explicación sociologista muy buena, pero comete una falta respecto de esa primera tesis que yo mencioné al comienzo. El criterio para analizar una obra literaria no es epistemológico, no tenemos que decir si es verdad o mentira, porque la estética... No juzga cuestiones de verdad o de mentira. No se puede decir que las sonatas de Beethoven son más verdaderas que una fuga de Bach. Es absurdo decir eso. Es una monstruosidad lógica, ¿verdad? Analizar sociológicamente la obra de Tolstoy. Constata verdades. El hombre Tolstoy, el hombre de la vida cotidiana. Como decía Lukács, el hombre entero, Tolstoy, tiene un pensamiento retrógrado y campesino. Las obras de Tolstoy son bastante más interesantes y complejas que eso. Y uno se sentiría tentado de recordar a Marx, Marx que veneraba la obra de Balzac, cuyo pensamiento es mucho más retrógrado que el de Tolstoy. Eso no le impedía a Marx reconocer los méritos enormes de Balzac como romancista. Mientras que eso es un inconveniente enorme para que Lenin pueda reconocer los méritos estéticos de Tolstoy. Partíamos de esta oposición que ve... Lenin en el tolstoísmo, de un lado una crítica social, del otro lado una defensa de la religión. ¿Sí? Él piensa que esta contradicción es la contradicción básica de la revolución de 1905 y que está en el centro de la obra de Tolstoy. Él dice, la las ideas de Tolstoy son un espejo efectivo de las condiciones contradictorias del campesinado en nuestra revolución. Es la mejor síntesis de lo que piensa Lenin sobre Tolstoy. Yo creo que es ya de por sí problemática para una teoría literaria marxista la metáfora del, del espejo. ¿sí? La literatura no es el espejo de nada. ¿sí? Las obras literarias no deberían ser evaluadas en términos de reproducción mimética de nada. ¿Sí? Y allí aparece esa debilidad teórica de Lenin. Evaluar una obra literaria en la medida en que es reflejo de algo y por lo tanto, cuanto más bella sea la imagen que se coloca delante del espejo, mejor es la obra. Noten ustedes que es complicada la imagen. ¿Cuál es el problema de Tolstoy? Tolstoy coloca un espejo. ¿Quién pasa por delante de ese espejo? Un campesino ruso. Como el campesino ruso no es un sujeto tan evolucionado como un proletario, afiliado al partido bolchevique, entonces el espejo está mal. Es decir, la obra de Tolstoy está mal porque es el espejo de un sujeto social políticamente deficiente desde el punto de vista de Lenin. ¿Se entiende la, la estructura? Es allí donde veo que de base la propuesta estética de Lenin está marcada por problemas serios, severos. ¿sí? Continúa Lenin hablando de Tolstoy. ¿sí? Él decía, ¿qué ocurre con el campesino? El campesino tiene, tiene dos caras, tal como lo ve Lenin. Una, cal, una cara es siglos de odio frente a los terratenientes, frente a la iglesia oficial, frente a las instituciones burocratizadas del Estado zarista. ¿sí? Esa es una cara. La otra cara del campesino es el abstencionismo político, la renuncia a participar, ¿sí? el punto de vista correcto. Y esto sería comprensible y cuenta al menos con mi simpatía en términos políticos. El punto de vista abstencionista del campesino es errado frente al compromiso del proletariado con la revolución. ¿Sí? con la revolución socialista. Hasta allí estamos de acuerdo. El punto es el análisis estético que se deriva de esto, ya que la obra de Tolstoy es el perfecto espejo de una conciencia errada, tiene que ser una obra errada. Y aquí es donde el genial analista político, Lenin, no consigue analizar un fenómeno estético aplicando una perspectiva y principios que están equivocados. ¿Sí? Piensa que Tolstoy fue un hombre muy influyente, muy ligado al campesinismo, ¿Sí? muy vinculado con una forma patriarcal de pensar la sociedad, y que también en algunos momentos escribió algunos romances y algunos cuentos, ¿Sí? como un elemento secundario respecto de lo que él considera central en la obra en la obra de Tolstoy hay una pregunta que le podemos hacer a Lenin y es la siguiente si Tolstoy es el espejo de una clase social en un momento determinado como dice Lenin no es más que eso es decir la importancia histórica de Tolstoy, dice Lenin, es haber sido el reflejo de millones de campesinos rusos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La pregunta que le podemos hacer es la misma que se hizo Marx respecto de Homero. Ustedes recordarán el pequeño pero brillante análisis que hace... De Homero Marx Marx dice algunas formas este, algunos productos humanos alcanzan su nivel de desarrollo más alto cuando el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es muy bajo ¿Sí? y da el ejemplo de la epopeya para que surja una epopeya como la de Homero tiene que haber un nivel técnico muy bajo una naturaleza atravesada por fuerzas míticas, una mitología. ¿sí? El pararrayos elimina a Zeus, piensa, piensa Marx. ¿sí? Y él dice, sería perfectamente posible explicar la obra de Homero a partir de las condiciones sociales que la gestaron. ¿sí? Eso es una explicación sociológica, ¿verdad? Pero Marx agrega lo siguiente, eso no es lo más importante, eso no es lo más importante. Lo importante es determinar por qué Homero sigue siendo considerado un autor estético fundamental y sigue siendo considerado aún hoy como la figura más alta dentro del género. ¿Se entiende? Es decir, son dos preguntas. La primera es sociológica. ¿Cuál es la base económica que explica la obra de Homero? Y Marx dice: Eso es lo menos importante. La segunda pregunta es la importante. ¿Por qué Homero se integró a la memoria de la humanidad y sigue influyendo sobre nosotros de manera que a 2.400, no, a 2.800 años de diferencia, de distancia, seguimos considerando que Homero, es un autor fundamental. ¿Sí? Es decir, la pregunta tiene que ver por la posibilidad de los grandes artistas, filósofos, escritores, para ir más allá de las condiciones en que produjeron sus obras ¿sí? e integrarse a aquello que Marx llamaba genericidad, ¿sí? a la genericidad. El problema de Lenin es que no puede responder a la pregunta de por qué lectores de todo el mundo que no conocen la situación del campesinado, que no comparten el pensamiento del campesinado ruso de fines del 19 y comienzos del 20, por qué lectores argentinos, brasileños, ¿sí? cubanos, o norteamericanos siguen leyendo la obra de Tolstoy y considerándola importante, ¿por qué sigue siendo analizado críticamente Tolstoy? ¿Por qué no desapareció, como desapareció históricamente, el campesinado en el contexto analizado y criticado por Lenin? ¿sí? Este problema se plantea en el primer artículo. Los, los siguientes artículos son, me, me atrevo a decir, son peores, ¿sí? porque son mucho más críticos y las debilidades de la teoría literaria de Lenin se perciben mucho más. ¿sí? Los siguientes artículos fueron publicados en 1910, es decir, bajo el impacto de la muerte de Tolstoy. Y lo que se percibe es que el interés de Lenin es desacreditar a Tolstoy, porque, porque tiene una gran influencia en Rusia, porque sigue teniendo una gran, una gran influencia en Rusia. Él dice. Él dice que Tolstoy escribió obras literarias que siempre serán apreciadas y leídas por las masas cuando éstas creen condiciones de vida humanas. Este es un elemento importante en, en Tolstoy, en, en, en Lenin. Las masas van a comprender en el futuro. ¿sí? Las masas no comprenden. La literatura es algo que debería postergarse para, para una época del futuro, no una urgencia actual, ¿sí? derrocando la opresión de los terratenientes y los capitalistas. ¿sí? Y dice que escribió obras geniales que expresaron la fuerza y la debilidad, la potencia y la limitación del movimiento campesino de masas. Hay un elemento que agrega que es bastante decisivo. Él dice que lo que se percibe en Tolstoy es un campesino espantado, un campesino con horror. ¿A qué le tiene horror? Le tiene horror a una fuerza extraña que no comprende, que es extranjera y que está invadiendo, y esa fuerza es el capital. Sí. La obra de Tolstoy muestra el horror y el desconocimiento del campesino ruso frente a la aparición del capital. Sí. Él dice que por eso se percibe en Tolstoy una incomprensión de las causas de la crisis, que se cernía sobre Rusia y de los medios para salir de la crisis propia tan solo de un campesino patriarcal e ingenuo, y no de un escritor con cultura europea. Sí. Algo que podemos plantear es que si Tolstoy fuera como dice Lenin, hace tiempo lo habríamos olvidado, como multitud de escritores, también escritores de los finales de la Rusia zarista, que fueron olvidados con el paso del tiempo. Tolstoy no pudo ser superado, entre comillas. Y, y recuerda lo que ocurría en tiempos de Marx, y hago nuevamente un paralelo para que se entienda. En Alemania, en la década de 1840, había un autor del que se decía que iba a quedar olvidado. ¿sí? La izquierda alemana decía que Goethe había muerto. Goethe es el autor de una época. Goethe murió junto con la época que produjo la obra de Goethe. Y varios intelectuales contemporáneos de Marx, amigos de Marx en algún caso, presagiaron la desaparición de Goethe. Decían que con el paso de los años, Nadie recordaría quién había sido Goethe, porque la literatura se había politizado y ya no iba a haber interés hacia él. Había un intelectual que estaba totalmente en desacuerdo y que se llamaba Karl Marx, casualmente. ¿Sí? Marx señalaba que Goethe seguiría siendo leído cuando esos autores ya no fueran conocidos por nadie, como en alguna medida ocurrió. Sí. Varios de los críticos liberales de izquierda que pronosticaron la muerte de Goethe. Hoy no son leídos. Algo parecido ocurre con Tolstoy. Es decir, Lenin pronostica una muerte de Tolstoy que finalmente es ostensible que no se ha producido. Inclusive él dice que el pueblo ruso no se va a emancipar si no se emancipa de Tolstoy, ¿sí? lo cual es una tesis bastante fuerte, dice, no logrará el pueblo ruso su emancipación mientras no comprenda que no debe aprender de Tolstoy a lograr una vida mejor, sino del proletariado, cuya importancia no comprendió Tolstoy. Y es la única forma de destruir el viejo mundo al que Tolstoy tan gran odio le tenía. ¿Sí? Todo esto conduce a un, punto, a un punto central y que tiene que ver con una forma de pensar muy difundida en los años iniciales del siglo XX por marxistas positivistas y por pensadores burgueses. La idea de que todo producto ideológico está limitado a las condiciones de surgimiento. Y no puede ir más allá de esas condiciones. Varios teóricos se opusieron a esta tesis. Autores como Lukács, como Bloch, como Marcuse. Bloch creó una categoría bastante pertinente para hablar del problema: excedente cultural. Él decía: la gran literatura, el arte, la filosofía, tienen un excedente cultural tienen la capacidad de ir más allá de las condiciones materiales que la produjeron, como ocurre con el caso de Homero según Marx. ¿sí? Precisamente lo que no comprende, lo que no entra dentro del sistema de ideas de Lenin, es que la literatura tenga un excedente cultural, que haya algo en la literatura que va más allá de su carácter de espejo de un contexto determinado. Por eso él piensa que existió una época de Tolstoy y que esa época muere en 1905. Una vez que murió esa época, una vez que el búho de Minerva cayó sobre la obra de Tolstoy y sobre las ilusiones de una revolución burguesa en Rusia, Tolstoy no tiene derecho a seguir existiendo en la historia de la humanidad. Lo dice en un texto que ustedes tienen allí en la hoja, dice, el año de 1905 fue el comienzo del fin del estatismo oriental. Ese año trajo consigo el fin histórico del tolstoísmo, el fin de toda aquella época que podía y debía engendrar la doctrina de Tolstoy, no como algo individual, no como un capricho sino como ideología derivada de las condiciones de vida en las que se encontraron millones y millones de seres en el seno del transcurso de determinado periodo. Sacamos algunas conclusiones de esta segunda parte de nuestro comentario sobre Lenin. Nuestras conclusiones podrían ser, primero, el interés de Lenin no es analizar la obra literaria de Tolstoy, es liquidar la influencia que Tolstoy tenía en numerosos sectores de la población rusa. No le interesa un análisis literario, le interesa eliminar una mala influencia. Esto no sería problemático si A. Lenin hubiera aclarado que no discute al escritor Tolstoy, sino al ideólogo Tolstoy. B. Si cantidad de teóricos, historiadores, funcionarios posteriores no hubieran querido convertir estos comentarios de Lenin en fundamento de la estética marxista. Es necesario revisar estos artículos de Tolstoy, es necesario leerlos críticamente y es necesario no aprender de sus errores, ¿sí? o por lo menos reconocerlos en cuanto tales. ¿sí? La perspectiva de Tolstoy es sociologista. El sociologismo no puede ser una estética del marxismo. ¿sí? Y no encuentro que sean documentos fundamentales como si lo son otros, como si lo son textos de Marx, por ejemplo, como si lo son algunos textos de Trotsky que, que comentaremos luego. No soy trotskista. Eh, encuentro muy simpática la fórmula de Engels. Hay que hacer un triunfo del realismo. Es decir, no tenemos que darles la razón a los pensadores y a los políticos que son afines a nosotros. Y, y creo que eso sí es marxismo en el sentido más sano del término, en el sentido crítico del término. Habría que rebatir, habría que impugnar dos creencias habituales. ¿sí? Primera, la creencia en que Lenin hizo análisis literario de la obra de Tolstoy. No, no lo hizo. ¿sí? No lo ha hecho. No, no analiza una sola obra, no comenta ningún aspecto estético, ninguna, ninguna cuestión formal, ningún problema de contenido, jamás. ¿sí? No las menciona, si quiere. En segundo lugar, en contra de lo que suele decirse, Lenin no, no muestra ninguna simpatía por Tolstoy. Esto lo, lo, lo pueden encontrar en cantidad de eh, estudios y manuales que dicen que... Lenin veneraba a Tolstoy. No sabemos si privadamente lo veneraba, públicamente, en lo que escribió. ¿Sí? Su propósito fundamental era destruir a Tolstoy, mostrar que Tolstoy era obsoleto, que no tenía que ser leído, que no merecía el interés del proletariado ni del lector revolucionario en general. ¿Sí? Con lo cual difícilmente puede extraerse una estética de estas ideas. Hay un tercer sector de la obra de Lenin que, que habría que discutir y es su política cultural, es decir, la política de Lenin respecto de la literatura, si lo podemos ver de esta manera. Aparece marcada por la evolución de las políticas en la recientemente creada unión soviética. y es en ese sentido posible marcar una diferencia entre los primeros años, entre el comunismo de guerra hasta 1921, y la política del nep, de la nueva política económica, no confundir con niepi, Sí. entre el 21 y el 28. Sí. <coughs> Recordemos que en medio del de desarrollo de la nueva política económica muere Lenin. Sí. Los primeros años, los de comunismo de guerra, fueron los años de mayor tolerancia en términos estéticos, en términos filosóficos. Es el momento en que las llamadas vanguardias estéticas tuvieron mayor libertad, y no solamente mayor libertad, porque libertad puede parecer tolerancia meramente, es decir, dejamos que existen, sino que las vanguardias fueron capaces de hacer aportes productivos para la política cultural y no solo cultural soviética la época en que el suprematismo, en que el futurismo están ligados al bolchevismo, en que Malevich es una influencia posible para la publicidad política en la Unión Soviética, o en que Arbatov podía hacer sugerencias vistas con alguna simpatía en términos de, por ejemplo, una una estética teatral ¿sí? o una estética literaria. El periodo de la, de la NEP marcó un cambio respecto de esta primera situación. Parte de la tolerancia y de la colaboración con las vanguardias durante el comunismo de guerra tuvo que ver con que los dirigentes estaban demasiado ocupados por urgencias como para considerar necesario intervenir en debates. Literarios. Sí. Durante la NEP ocurre algo diferente. Es un movimiento que trata de aproximarse a sectores burgueses y que trata de apropiarse de la cultura burguesa de manera explícita y deliberada. Y, y ni, ni siquiera lo estoy señalando como errado, estoy señalando un hecho. Sí. Y aparecen a partir de aquí gestos bastante más radicales de crítica a la vanguardia. ¿sí? Hay declaraciones de Lenin muy expresas, muy desarrolladas, con un talento pol eh, polémico muy particular, como, como tenía Lenin, respecto de las vanguardias y ante todo respecto de dos fenómenos particulares, el futurismo y el prolet cult. ¿sí? Las posiciones en ambos casos son de rechazo muy radical, vinculados con una posición que es la que se menciona habitualmente como asimilacionismo, conocen seguramente el término, es decir, la idea de que la perspectiva de el proletariado ahora en el poder, debería ser asimilar todo lo que produjo la cultura burguesa en el pasado. Es decir, la posición correcta en términos culturales no es promover algún tipo de arte proletario, sino, en palabras de Lenin, asimilar todo lo que el capitalismo tiene de valioso, toda la ciencia y toda la cultura. ¿Sí? Muchas de las declaraciones oficiales de Lenin en estos años están ligadas con esto, ¿sí? con esta posición de asimilar el legado del capitalismo. Aparecen en los discursos que da Lenin, en, los, en las resoluciones, en varias resoluciones que fueron redactadas por el propio Lenin, e inclusive en los borradores de esas resoluciones que son textos bastante interesantes. Yo les coloqué allí un texto del primer Congreso Nacional de Instrucción Extraescolar. Esto es mayo del 19. Lo que hace allí Lenin es criticar indirectamente al Prolet Cult. ¿sí? Y habla de aquellos intelectuales que se metieron en las instituciones educativas de los trabajadores y de los campesinos, y que encontraron el campo más propicio para sus invenciones personales en materia de filosofía o de cultura, cuando las más absurdas contorsiones eran presentadas a cada instante como algo nuevo, se hacía pasar algo sobrenatural y absurdo por arte puramente proletario y cultura puramente proletaria. Eh, es en la base la posición típica de, de Lenin. ¿Sí? Lenin no tiene la disposición para pensar el arte nuevo. Y hasta allí podríamos ver un problema de canon estético. Podríamos decir, a Lenin le falta la comprensión para la vanguardia. Y por eso quiere que la política cultural bolchevique sea asimilar la cultura burguesa. Como veremos, el problema es más complejo ¿sí? y está atravesado por la dimensión política propia de la época. Hay un discurso poco posterior, es de octubre del 20. Aparece en el tercer congreso de la Unión de Juventudes Comunistas en Rusia y hace una comparación entre Marx, por un lado, y por el otro lado, un grupo al que se menciona de manera menos directa y que es el Proletkult. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Marx, según Lenin? En todo momento, Marx trató de asimilar de la historia de la cultura humana lo mejor. ¿Sí? haciendo deducciones que considero humildemente erradas. Él dice, Marx asimiló la economía política burguesa, es decir, es un asimilador y no un crítico de la economía política, lo que quiere ver Lenin en Marx. ¿sí? En cambio, los defensores de la cultura proletaria, Allí aparece en la hoja que ustedes posiblemente tengan el texto. Dice, sin comprender con claridad que esta cultura proletaria solo puede crearse conociendo con precisión la cultura que ha creado la humanidad en todo su desarrollo y transformándola. Este es el elemento típico en, en Lenin. Este sentimiento que tiene Lenin de la continuidad histórica, veremos cómo reaparece con algunas variaciones en Trotsky, esta idea. Sin comprender eso no podremos cumplir dicha tarea. La cultura proletaria no surge de la nada, no es una invención de los que se llaman especialistas en cultura proletaria, es pura necedad. La cultura proletaria tiene que ser, y esto es lo importante, el desarrollo lógico de los conocimientos conquistados por la humanidad bajo el yugo de la sociedad capitalista, de la sociedad terrateniente, de la sociedad burocrática. Este elemento siempre me preocupa en la crítica literaria y cultural de Lenin. Debe, tiene que ser ¿sí? esta falta de opción que hay en Lenin. La cultura proletaria tiene que ser el desarrollo lógico del acervo de conocimientos, adquirido bajo el yugo de la sociedad capitalista. La pregunta que cabría hacerle a Lénine es ¿por qué? ¿Sí? Y volvemos a una de las tesis del comienzo de la clase. Decíamos, todo periodo, también en términos de estética, es un campo de fuerzas. En un campo de fuerzas hay varias, hay varios elementos en conflicto. Y sería errado suponer que solo uno tiene validez. Se le podría haber dicho a Lenin que es tan importante conservar la cultura producida por la humanidad bajo el capitalismo, ¿sí? como es importante aprovechar las formas de experiencia del proletariado y el campesinado y producir formas emergentes de cultura. ¿sí? Ahora, Lenin no consigue pensar culturalmente un escenario plural. Tiene que haber necesariamente una. ¿sí? No pueden convivir Gorky y Tolstoy. Gorky tiene que ser la verdad y Tolstoy tiene que estar equivocado. De la misma manera, solo puede entrar en la habitación cultural del, del Smolny. Solamente puede entrar la cultura producida bajo el capitalismo. Y preguntamos, ¿por qué no las vanguardias también? ¿sí? ¿Por qué no también los rudimentos de cultura proletaria? ¿Por qué deberían ser condenados? ¿sí? Y siempre está este problema. El edificio estético en el que piensa Lenin tiene una sola habitación. No tiene cuartos que puedan ser compartidos por estéticas diferentes, discordantes pero históricamente vigentes en la actualidad y que podrían haber convivido ¿sí? con divergencias. En los documentos oficiales es, es mucho más fuerte. Hay varios, varios documentos redactados por Lenin tratando de liquidar el, el Prolet Cult. Tiene un proyecto de resolución de octubre del 20 dirigido para que lo firme el Comité Central del Partido, al Congreso del Prolet Cult. Tienen ustedes también allí la cita, dice, el Congreso del Prolet Cult de toda Rusia rechaza con la mayor energía como falsa teóricamente y perjudicial en la práctica toda tentativa de, in de inventar una cultura especial, propia, de encerrarse en sus propias organizaciones aisladas de delimitar las esferas de acción del comisariado del pueblo y del prolet cult, o de implantar la autonomía del prolet cult dentro de las instituciones del comisariado del pueblo en instrucción. ¿Sí? Muchas declaraciones de Lenin, sobre todo del 20, el momento de mayor violencia en los ataques contra el prolet cult, tienen este tenor. Aparece allí también otra, dice... No invención, es un, es un borrador, no invención de una nueva cultura proletaria, sino desarrollo de los mejores modelos, tradiciones y resultados de la cultura existente desde el punto de vista de la concepción marxista del mundo y de las condiciones de vida y lucha del proletariado en la época de su dictadura. La, la pregunta que yo me hago es la siguiente, ¿qué ocurriría si en lugar de hablar de literatura, Lenin hablara? de filosofía. Habría que decir, el proletariado no tiene que tener su propia filosofía, el marxismo, sino que debería limitarse a asimilar la teoría producida por la humanidad bajo el yugo del capitalismo. ¿Es correcto en términos del planteo de Lenin? Sí. Es decir, si hubiera que partir de la teoría literaria de Lenin y pasar a la filosofía, no habría que generar pensamiento marxista sino que habría que tomar lo mejor del capitalismo en términos de pensamiento. Habría que moverse dentro de los límites de Hegel y de Ricardo, por ejemplo, y no producir algo nuevo. Entonces, ¿por qué? Lo que es válido para la filosofía y la ciencia, producir una teoría nueva y proletaria, ¿sí? no es válido en el terreno del arte y hay que seguir produciendo arte como en la época del yugo del capitalismo. No entiendo por qué esta propuesta de Lenin. ¿Se comprende lo que digo? ¿Sí? Hay un punto que inaugura esto y es el prolet cult. ¿Sí? Es, todo una, es todo un movimiento revulsivo dentro del ámbito soviético. Hago una nueva confesión personal. En lo particular, no tengo una gran admiración estética por el Prolet Cult. No, no, no me parece particularmente atractivo. Mi pequeño canon de autores favoritos no incluyen a los Prolet cultistas, ¿sí? Ahora no se trata de analizar simpatías. Uno analiza el Prolet cult y se da cuenta de que es muy diferente de la caricatura que se contó después. ¿sí? Doy algunos ejemplos. Ustedes pueden tomar, les recomiendo que lo hagan, que tomen las ediciones existentes de los escritos de Lenin sobre literatura y arte. No sé cómo es en portugués, la edición más difundida en castellano es la editorial Progreso de Moscú, una edición de unas 300 páginas, que tiene notas aclaratorias. Una nota que explica que es el prolet cult, otra que explica quién es Bogdanov. ¿sí? Y algo que encuentro desagradable, para decir las cosas simpáticamente, en esas ediciones, es que quieren darle al lector en las manos un problema totalmente resuelto, sin opciones. ¿sí? Uno lee la nota que explica que es el prolet cult y explican que es un error, una desviación prácticamente una enfermedad de la naturaleza. Bogdanov, sigo insistiendo, no es un teórico con el que yo tenga simpatía, reconozco que es un teórico original, importante, ¿sí? profundo por momentos. Bogdanov aparece en una nota al pie diciendo que solamente era marxista de palabras. ¿sí? Y con eso ya está resuelto el problema. Es decir, Existen santos. Y existen demonios. Existen personas salvadas en el paraíso. Y personas que están en el infierno, condenadas para siempre. Y una reseña muy rápida del proletcultismo daría un panorama diferente. Sí, bastante más, más complejo. Surgió poco antes de la Revolución del 17, sobre todo en San Petersburgo. ¿sí? Aún no Petrogrado. ¿sí? Y fue una fusión de varias organizaciones, clubes de teatro populares, asociaciones de obreros, institutos de educación popular. ¿sí? La fusión generó esta, esta construcción que creció rápidamente, tenía, en poco tiempo, llegó a tener. 400.000 miembros afiliados al Proletkult, 300 talleres, 84.000 participantes de los talleres. ¿sí? La publicación principal, no la única, Cultura Proletaria, fue durante varios años uno de los órganos marxistas de, mas, de mayor llegada al público en, en Rusia. Varios intelectuales de los más conocidos del bolchevismo, fueron dirigentes de la primera línea del prolet cult. Gorky es un ejemplo, Lunacharsky otro, más allá de que Lunacharsky, un intelectual particular en la historia del marxismo. Es decir, permanentemente está, aparece Lunacharsky llorando, no sé por qué, pero permanentemente es el intelectual que llora. ¿sí? Recuerdan ustedes que durante la revolución les llega la noticia de que están bombardeando Moscú. Y parece increíble, pero es lo suficientemente ingenuo Lunacharsky para creer lo que están diciendo los cadets o, o, o lo que están diciendo la Duma Municipal. Entonces cree realmente que los bolcheviques destrozaron el Kremlin y, y que está reducido a la nada la Catedral de San Basilio y que ya no existe el Palacio de Invierno. Entonces empieza a llorar y renuncia. ¿sí? Eh, entre las, los llantos de Lunacharsky y sus renuncias hay relaciones bastante directas. Pasó a ser un dirigente de la primera línea del proletkult, a ser uno de los, de los que lo condenaron más duramente, ¿sí? lo que habla de una problemática flexibilidad en ciertos, en ciertos intelectuales. ¿sí? Lebedev Poliansky, de quien hablaremos en unos minutos, fue también uno de esos intelectuales fundacionales del movimiento. Ahora, el más conocido, el más influyente, el más atacado fue sin duda Bogdanov. ¿Sí? Bogdanov generalmente es recordado por un único episodio y es haber defendido una suerte de fusión entre marxismo y empirio criticismo, la filosofía de Mach. ¿Sí? Ustedes recordarán la diatriba de Lenin en contra de la influencia de Bogdanov en marxismo y empiriocriticismo. El Bogdanov del, del Prolet Cult ya no piensa lo mismo que 13 o 14 años antes, ya no cree en el empiriocriticismo. Es profesor de marxismo en la Universidad Sverdlov, ¿sí? pero tiene posiciones que son comprensibles en aquellos años. Tiene que ver con toda una vertiente del marxismo de los años 20, sobre todo. Algunos biógrafos de Bogdanov se preguntan con sorpresa, ¿por qué no fue más popular? Me hago la misma pregunta, ¿sí? porque creo que algunos de los errores de Bogdanov convirtieron en famosos a otros autores. ¿sí? Eh, hay una entrevista que... Le hizo a Lukács la New Left Review en los últimos años de vida, ¿sí? finales de los 60, y le preguntan por el marxismo de los años 20. Lukács habla del marxismo de la Segunda Internacional como hegemónico, de la influencia que tienen todavía la vertiente Kautsky-Bernstein, también con variantes bastante conservadoras en lo político, Hilferding, más allá de de los aspectos provocativos. ¿sí? Y él dice, había algunas figuras disidentes, que poníamos insistencia en aquellos años sobre el llamado factor subjetivo y sobre la conciencia. Lukács piensa, éramos básicamente voluntaristas. Y él menciona allí como los casos más famosos. Karl Korsch, Gramsci y él. ¿sí? Y agrega, el más talentoso, indudablemente, era Gramsci. ¿sí? Se podrían sumar otros casos, Panikuk, ¿sí? eh, Erwin Sabo, y se podría sumar Bogdanov. Bogdanov tiene esa marca de época, de un tipo de marxismo característico en los años 20, antiparlamentarista radical, crítico por momentos proféticos de los peligros de que el comunismo sea un capitalismo de Estado, sí. crítico de las tendencias burocráticas, subjetivista radical, sí. con algunos aspectos positivos. Uno de ellos es la crítica al sociologismo. Él encuentra que la doctrina soviética está totalmente permeada de sociologismo. Y habla de analizar la esfera ideológica como una esfera que tiene un derecho propio, una importancia propia. Y subraya la importancia de las llamadas superestructuras, destacando la autonomía de las superestructuras, entre ellas la literatura y el arte. ¿Sí? Se parece a... Algunos ensayos de Lukács de táctica y ética, o todavía historia y conciencia de clase, ¿sí? a esa marca de los años 20 del, del marxismo de esos, de esos tiempos. Hay, hay una dimensión de su teoría que también recuerda a estos, a estos otros autores que mencionamos. Podríamos a, a, a mencionar además algunos textos de Benjamin. Bogdano planteaba lo siguiente: el proletariado está llamado a ser la clase universal. ¿Sí? La clase representativa por excelencia de la humanidad. Toda ideología, subraya en el sentido amplio del término ideología, Bogdanov, toda ideología está marcada por la clase a cuyo servicio se encuentra. La ciencia, la literatura, la filosofía están estructuradas al servicio del capitalismo. Y por lo tanto habría que crear un paradigma científico, un paradigma literario, un paradigma ideológico, proletario, aplicando un cambio de función a la tradición previa. Esto, este paréntesis sobre Bogdanov es para tomar una cuestión en especial. Lo que Lenin condena en el Prolet Cult es... Decir que hay que abandonar toda la cultura del pasado. Algo que Bogdanov no dice. Bogdanov pone el esfuerzo más grande en decir que él no dice eso. Hay que tomar toda tradición, no solo la capitalista, pero cambiarla en cuanto a su función. ¿sí? Dentro del sistema, que es una visión marxista del mundo, la función de los elementos heredados debería ser diferente que no es la negación de la asimilación, ni es tábula rasa y cuenta nueva. ¿sí? Si les parece, hacemos una pausa de 10 minutos y continuamos. ¿sí? Así no se desmayen. 10 minutos más o menos y seguimos. Vamos a dar continuidad a nuestra exposición de Miguel. É até o final. ¿no? bien, eh, algo que no dije al comienzo, pero que, que deben tener en cuenta es, pueden hacerme preguntas, objeciones, observaciones cuando quieran. ¿sí? vamos a dejar un tiempo al final para, para la discusión, pero Recibo con, con alegría comentarios de parte de ustedes. Sí. Bien, estábamos hablando del Prolet Cult y de Bogdanov. Sí. Eh, hay varios aspectos que son polémicos y, y bastante interesantes. Uno de ellos es que el Prolet Cult estaba permanentemente recibiendo críticas desde dos sectores. ¿sí? Por un lado, desde la vanguardia. Por otro lado, desde el populismo. Y el Prolet Cult estaba moviéndose, golpeándose con un extremo y con otro. Los populistas criticaban al Prolet Cult por hacer un arte demasiado vanguardista, demasiado complejo. ¿sí? Y los vanguardistas criticaban al proletkult por hacer un arte demasiado tradicional, ¿sí? con los cuales estaban moviéndose entre dos frentes constantemente. Hay una segunda crítica que también es bastante recurrente, y es que el proletcultismo proponía un arte puramente proletario, pero sus dirigentes eran mayoritariamente intelectuales que no tenían un origen proletario. Entonces, en las críticas al Prolet Cult, recurrentemente se les señalaba dónde estaba el origen proletario de una, de una propuesta de intelectuales de clase media. ¿Sí? Por otro lado, había, había elementos bien interesantes en estética en el Prolet Cult. Por ejemplo, en el campo de la estética teatral, la propuesta de romper con el modelo individualista de Stanislavski y de aprovechar a Meyerhold para hacer un teatro colectivo fueron experimentos muy innovadores en la Rusia soviética, promovidos por el Proletkult. Varios de los experimentos de Eisenstein tienen que ver con colaboraciones con las ideas estéticas del proletcultismo. Para no hablar de la producción publicitaria, de la producción de carteles y afiches estéticamente muy, muy innovadores, las propuestas de Arbato o de Rodchenko fueron en su momento importantes, más allá de méritos y limitaciones del, del proletcult. Habíamos hablado anteriormente de que en la posición de Lenin ante el proletcultismo había dos dimensiones, una superficial y otra profunda. El problema superficial es la posición asimilacionista de Lenin, el hecho de que según Lenin, el proletcult quiere borrar toda la cultura tradicional incluyendo la del capitalismo, y crear desde la nada una cultura proletaria. Ya dijimos que ni Bogdanov ni los principales teóricos del movimiento dicen esto, con lo cual el problema de fondo es otro. El problema de fondo es que después de la organización bolchevique, el segundo movimiento más numeroso y más influyente después de la revolución fue el Prolet el que tenía más, mayor número de adherentes, mayor respeto e influencia en términos culturales, también en parte políticos. Y lo que sentía Lenin es que era una amenaza para la hegemonía bolchevique. Y en ese sentido... Estaba la desconfianza y el deseo de postergar, de desplazar a los proletcultistas. Hay una historia de esta, de esta pelea que concluyó con la liquidación del proletcult y que tiene varios capítulos muy rápidos que se sucedieron muy rápidamente. ¿sí? El primero es la Expulsión en la dirección del partido. Levede Pliansky es expulsado como, como eh, presidente del Prolet Cult. Lo que hace bastante astutamente el bolchevismo es colocar dirigentes propios al frente del Prolet Cult, de modo tal que pudiera ser asimilado. Este era un asimilacionismo diferente dentro de la política cultural del bolchevismo. Un paso siguiente más complejo es la expulsión de Bogdanov, el, el intelectual más conocido, más, más influyente, más prestigioso dentro del Prolet Cult. Ocurre en el año 21, el mismo año en que es cerrada la publicación fundamental, Cultura Proletaria. Algunas de las declaraciones de Lenin que leímos anteriormente son de esta época donde se hace una campaña radical de eliminación, dentro además del encuadre del de modelo cultural de la nueva política económica. ¿Sí? Eh, el, el resultado, la, la contraofensiva de la expulsión de Bogdanov fue un panfleto que circuló en forma anónima, cuyo título era Nosotros somos colectivistas. Este panfleto de finales del, 20, del 21 lo que lo que dice es una gran reivindicación de Bogdanov, una, un cuestionamiento de la política bolchevique como una política no colectivista y no comunista. ¿sí? Y el partido responde con un artículo de, de Buharin, un artículo muy conocido y muy citado de Buharin, donde se condena el panfleto como menchevismo bogdanovista. ¿Sí? Es una especie de crasis, de, de síntesis entre menchevismo y, y proletcultismo. Lo que terminó de liquidar... El proleticultismo fue la reducción de presupuestos. Al recibir menos fondos, no tenía cómo sustentar sus publicaciones, no tenía cómo organizar talleres. La, la posición de los representantes más extremos fue también un, un radicalismo, una ortodoxia en los principios originarios que los llevó a perder. Adeptos, habíamos hablado de 400.000 eh, afiliados. En el 22 contaba con 250 estudiantes. Es decir, aquí se ve cuán brutal fue la caída y solo 20 círculos de los más de 300 que había tenido 3 a 4 años antes. Hablo de estas peleas y son peleas dentro de un contexto dinámico, un contexto con polémicas, con luchas. La realidad es que el avance de la nueva política económica radicalizó la centralización del poder, la unificación de los sindicatos, la eliminación de fracciones dentro del partido bolchevique. La disolución de los dos partidos subsistentes, el menchevique y el de los revolucionarios socialistas, que fueron, que fueron eliminados. En términos de política literaria, la expresión más clara de este fenómeno es la política de Estado estalinista, la creación de la Asociación de Escritores Proletarios de Rusia, la RAPP. Y como punto central y decisivo, la, el lanzamiento del modelo de realismo socialista en el 34, en el primer Congreso de Escritores. De esto nos vamos a ocupar en algunos minutos en relación con la figura de Gorky. ¿Sí? Antes de eso, vamos a ocuparnos de otro autor y vamos a retroceder nuevamente en el tiempo, y es Trotsky. Trotsky es el autor, ante todo, de un clásico que es Literatura y Revolución, una obra que integra la mayoría de sus intervenciones, una obra compleja en términos de edición. Tienen pocos años las primeras ediciones completas de Literatura y Revolución. El texto completo hoy en día, hace dos años traducido al español, tiene más de 700 páginas. Recuerdo las eh, ediciones que manejábamos en mis años de militancia en un partido trotskista argentino. Eran era ediciones muy pequeñas y muy expurgadas. Rasgo interesante, ediciones trotskistas expurgadas. Ni hablemos de ediciones stalinistas, por supuesto. ¿sí? Como en el caso de Lenin, como en cualquier caso. Que analicemos de un teórico o crítico literario, es preciso deshacer leyendas. Hay leyendas en relación con Trotsky, y más allá de la simpatía o antipatía políticas o aún teórica, es preciso desarmar siempre leyendas en relación con un autor. Una leyenda dice: Trotsky es un defensor de la vanguardia y una alternativa frente al realismo socialista vamos a mostrar puntualmente que, que no es cierto, y no, no es cierto de una forma muy, muy manifiesta. Sí. La segunda cuestión es que el libro de Trotsky suele leerse con devoción o con odio religiosos. Para ciertos trotskistas, incluyendo figuras latinoamericanas, Literatura y revolución es la solución para todos los problemas. Si hay que hablar de Borges o Cortázar o Drummond de Andrade o Cartola, no sé. Hay que leer literatura y revolución y es posible citar el versículo donde está la solución para el problema. ¿sí? Desde la posición contraria es una obra endemoniada, diabólica. Propongo nuevamente la misma estrategia que en el caso de Lenin, una lectura secular, es decir, acercarse al texto y ver qué dice, y analizar su importancia en términos históricos, y sobre todo situar históricamente los escritos de Trotsky. Hay semejanzas y diferencias con Lenin. Trotsky no es un crítico literario profesional. Siempre hago la comparación con, con Marx, sin tener que ver con una idolatría por Marx. Marx estudió estética durante años, tenía la formación de un filólogo clásico. Su tesis de doctorado es el producto de un especialista en filología clásica, es decir, es alguien que conoce detalladamente... No solo filosofía, sino el método filológico para analizar Demócrito y Epicuro. Y dedicó años de su vida a estudiar estética. para escribir artículos que le permitían ganarse la vida. ¿Sí? Es decir, Marx tenía los conocimientos. para ser un crítico literario. Produjo escasas piezas específicas de crítica literaria. Pero. pero dan una evidencia leída seriamente, para, para percibir en qué medida lo era. ¿sí? La, el debate, por ejemplo, con eh, en el que intervino también Engels con Lazalle, con Ferdinand Lazalle, muestra un, un pensador original que es capaz de analizar problemas de teoría de la tragedia con un conocimiento enorme. ¿sí? Lenin no es esto. No tenía los conocimientos, los saberes, la formación, posiblemente no tenía la aptitud para esto. ¿Qué ocurre con Trotsky? Trotsky no es un crítico profesional. La impresión que yo humildemente tengo es que Trotsky era una persona capaz de tener lecturas originales ¿sí? con los conocimientos que tenía. Es decir, que posiblemente había un crítico literario. Latente en Trotsky, que por momentos asoma, ¿sí? y que Trotsky no tuvo los tiempos ni las posibilidades de desarrollar una aptitud que está presente. Si uno compara los artículos sobre Tolstoy de Lenin con los artículos de Trotsky, perciben Trotsky diferencias que son claras. Trotsky comprende problemas de técnica literaria, comprende cuestiones de géneros literarios. Es posible que se detenga a considerar un problema estilístico. Esto no existe en Lenin, no, no, no hay un texto de Lenin, no hay un texto que al menos haya sido editado de Lenin, que contenga este tipo de abordaje, que sí está presente en Trotsky, con limitaciones de un crítico no profesional, pero que en todo caso tiene un grado de conocimiento más específico y que... En todo caso, escribió cosas que suponen un análisis estético particular, ¿sí? con las posibilidades y las limitaciones que veremos, o por lo menos las que yo encuentro, y naturalmente son observaciones abiertas a polémica. Normalmente se habla de cuatro épocas en la producción de Trotsky. Trotsky durante buena parte de su vida vivió de críticas, como como ocurrió con Marx en, en muchos momentos, y de producir artículos a veces escritos con, con mucho apresuramiento. Un primer núcleo son textos anteriores a la Revolución de 1905. Lo que hay en ellos es una lectura muy influida por críticos decimonónicos, ante todo por los demócratas rusos, por Chernyshevsky, por Dobrolyubov es decir, por teóricos liberales radicales que influyen en, en esa primera etapa, es parecido al comienzo de Engels. Ustedes recuerden que Engels comienza su carrera intelectual como crítico literario, quiere ser un crítico literario. Y sus referentes son autores liberales radicalizados. ¿sí? Berne, Gutzko, La joven Alemania, esos son los referentes. E el cambio estético en Engels es posterior y está muy influido por la colaboración con Marx. ¿Sí? En segundo lugar están los textos posteriores a 1905, que incluyen textos próximos a la revolución del 17, donde lo que trata de analizar centralmente es la relación entre literatura y reacción política, es decir, analiza el papel de los intelectuales y cómo los intelectuales manifiestan una actitud regresiva, reaccionaria, básicamente, frente a la realidad contemporánea. Son artículos mucho más de batalla, de lucha y de debate, ¿sí? que análisis meditados, detenidos de una producción estética. El tercer documento es el más importante, Literatura y Revolución, del que... Ante todo vamos a ocuparnos. Los textos posteriores, que son una cuarta etapa, son bastante menos importantes. En cantidad, en extensión, en originalidad. El propio Trotsky, comentando a veces en cartas, a veces en, en, en artículos tardíos, dice... Todo lo que yo tenía para decir sobre literatura lo dije ya en literatura y revolución, no tengo nada que agregar, no avancé respecto de eso. Con relación a esto, querría tocar un, un tercer, una tercera leyenda en relación con Trotsky. Trotsky surrealista. Yo creo que la versión de Trotsky como surrealista es surrealista. ¿sí? Trotsky no tenía interés en el surrealismo, no lo comprendía bien, no tenía mucha atención. Lo que ocurre en Trotsky durante el exilio es un comprensible empeño en trazar alianzas con enemigos del estalinismo dentro del marxismo. Y su relación con eh, el surrealismo en México, con los muralistas, el manifiesto ¿sí? Signado con, firmado con Bretón, me parece que son expresiones de esto. Leído. Con bastante detalle, lo que tiene son declaraciones generales. Recuerda un género burocrático, bastante odioso, y esa es la llamada carta de intención. F hacemos una carta en la que decimos que vamos a hacer algo, con la convicción profunda de que nunca lo vamos a hacer. ¿sí? Es decir, no, no me parece un texto importante, el manifiesto Trotsky, Breton y otros. ¿sí? Me parece que lo que dice es. Estamos en una posición muy débil frente al capitalismo y el estalinismo. Y tenemos que sumar fuerzas. Y si tenemos que llegar a un acuerdo, París bien vale una misa. ¿sí? Entonces no, no, no tiene tanta importancia lo demás. Buscando una teoría literaria en Trotsky hay como tres, estamos pensando ahora sobre todo el Trotsky de literatura y revolución. Hay como tres principios que son importantes. El primero es el realismo. Trotsky es un defensor, ciego, entusiasta del realismo. A él le gustan los escritores realistas. Le pide realismo a la literatura. ¿sí? Algo que dice varias veces en literatura y revolución, es que la buena literatura reproduce la realidad. ¿Y cuál es la mala? La literatura mística, la llama él, la que huye de la realidad. ¿Sí? Cualquier autor comprometido con la realidad lo, la reproduce, piensa Trotsky. Es un, un pensamiento por ahora bastante primitivo. Vamos a ver que... Con el tiempo hace refinamientos y hace definiciones de realismo bastante más profundas, ¿sí? bastante más complejas. El realismo que llega a querer Tolstoy, eh, perdón, es el inconsciente político. El realismo que llega a querer Trotsky es un realismo bastante complejo, digamos, que, que puede llegar a contener autores contemporáneos y que, en todo caso, es cierto que no es el realismo socialista propiciado desde el 34, sobre todo en la Unión Soviética. Hay un segundo aspecto que se suele llamar vitalista en, en, los, análisis de, en los análisis de Trotsky. Creo que la elección de la palabra no es, no es la mejor. Yo lo llamaría sensualista, sobre todo porque tiene que ver con tradiciones de la ilustración europea. La ilustración no racionalista, sino... Sentimental, sensualista. Cumple un papel bastante productivo en Trotsky. Yo no creo que sea como el vitalismo nietzscheano de otros marxistas del siglo XX. No, no, no lo veo en relación con elementos que hay en Sorel o en Mariátegui. Es, es un orden diferente. Es una reivindicación del carácter no conceptual de la literatura. Y esto creo que es una diferencia bastante productiva frente a lo que veíamos en Lenin. Si bien recae Trotsky recurrentemente en sociologismo, existen momentos en que Trotsky dice, la literatura no es cuestión de ciencia, verdadera o falsa, ¿Sí? la variable es otra. Por momentos los análisis son sutiles, por momentos son más... Elementales, pero por lo menos existe esta inquietud. El tercer elemento que aparece con mucha frecuencia en Trotsky me parece más problemático y es un, 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 un elemento moral. Los grandes escritores son honestos. Me parece una tesis improbable. ¿sí? Es decir, la, la honestidad de un escritor. Si fuese la honestidad de la obra, podría ser un poco más. Interesante. Podría ser el triunfo del realismo de Engels esta relación no manipulatoria sino exploratoria respecto de la realidad, vinculada con el caso Balzac, por ejemplo, ¿sí? o con el caso Thomas Mann para Lukács, cómo un autor puede producir una obra que diga cosas que van más allá de el pensamiento consciente del autor. Pero no es lo que dice Trotsky. Trotsky habla de autores que son moralmente honestos. Hay una comparación que él hace entre Tolstoy y los comunistas. Dos cosas. Primero, es un par de pasos más allá que Lenin. No es una condena de Tolstoy, es una reivindicación de Tolstoy. Pero es una reivindicación moral. Él dice, entre la fe de Tolstoy, y la doctrina del socialismo, hay una profunda semejanza moral. La honestidad y valentía de su negación de la opresión y la esclavitud, su afán invencible por la fraternidad entre los hombres. En el momento en que en la crítica marxista se cuela un, eh, un fraile humanitario y bondadoso, yo veo un retroceso. ¿sí? Prefiero la brutalidad de Brecht al humanitarismo de un prudoniano, como el Karl Grün con el que se peleaba Engels. ¿sí? La celebración de la honestidad del escritor me parece que es más propia de una prédica religiosa y la veo más cerca de la iglesia universal que del marxismo. ¿sí? Parece que es un elemento bien complicado para usar y por eso creo que este aspecto de de Trotsky no está entre los más productivos de su obra. Nuevamente, tomando el caso de Tolstoy, la honestidad de Tolstoy no dice nada de la calidad de su obra. Indudablemente, muchos trabajadores que lucharon para la construcción del, del socialismo en la Unión Soviética son más honestos que Tolstoy. Y si escribieron poesía, no hay ninguna garantía de que esa poesía sea mejor que los romances de Tolstoy. ¿Se entiende? En términos materialistas, la tesis moral no funciona. O por lo menos no encuentro yo que funciona. Es decir, la moralidad y la ética son valores humanos exigibles a alguien al margen de la actividad que produzca. Un, eh, un campesino moral, no produce cosechas mejores que un campesino inmoral. Me parece que no es materialista, sino claramente idealista y espiritualista. La idea de que las ideas morales de una persona determinan la obra, determinan la producción de la obra. Esto lo dice Marx. <laughs> Marx hablando de, de los misterios de París, un, un romance de Folletín en la Sagrada Familia. Dice que el autor de, esa, de ese romance comete la falla típica de los escritores burgueses, que es convertir a los personajes en portavoces de la ideología del autor y predicar moral. La literatura no está para predicar moral. En este punto hay posiciones muy diferentes entre Marx y Trotsky. ¿sí? Tiendo a pensar que Marx tiene razón, es, un, es, un, es una falla difícil de controlar. ¿sí? Eh, el propio Trotsky me hubiera aplaudido solamente por decir esto. Eh, pensadores como Marx aparecen una vez en milenios ¿sí? y no habla de la estatura moral de Marx. Marx era una persona complicada. Podríamos dar ejemplos de que Marx era una persona complicada. ¿sí? Eh, era, era un pensador con un nivel de complejidad en niveles distintos y en campos de actividad tan distintos que se da muy escasamente en la historia de la humanidad. ¿sí? Pienso que es una forma de justificar ante mí mismo la tendencia que tengo irracional a darle la razón. ¿sí? Pero en este punto creo que tiene la posición correcta frente a Trotsky. En Trotsky hay momentos de sociologismo, indudables, momentos de, de lucidez muy clara que lo aproximan a ciertos teóricos dentro de su género. Es decir, no hay que comparar a Trotsky con Brecht, porque sus ideas son diferentes. Habría que encontrar puntos de comparación cercanos, por momentos. Trotsky tiene ideas estéticas muy parecidas a las de Lukács. Y si uno lee las declaraciones de Lukács sobre Trotsky, Lukács es muy crítico con Trotsky, pero, pero dice que produjo un libro brillante que es Literatura y Revolución. Por eso, los defensores vanguardistas de Trotsky están leyendo el libro equivocado o no leyeron el libro. ¿sí? Lukács lo leyó y entonces puede encontrar afinidades y habría que buscar esas. No es un libro para Mayakovsky ni es un libro para Brecht. Es un libro para las teorías marxistas del realismo. De las cuales varias de ellas son lúcidas y son eh, contemporáneas del siglo XX, y otras no. Y otras no lo son. ¿sí? Por eso digo, no existe una, una estética en un periodo, excepto en, en el Egipto primitivo, digamos, donde había una sola estética, según los historiadores del arte. Ahora, no creemos los marxistas en, en Osiris, me parece. Y en ese sentido deberíamos pensar en términos más plurales la construcción de un espacio estético. Hay una definición de realismo que está en, en los documentos que, que ustedes tienen, que es de 1901. Es interesante porque es muy temprano el, el intento de definición. Él define el realismo de un modo diferente al de Lenin, claramente. Él dice: La tarea del arte en general y del literario en particular no es fotografiar la realidad con todos los detalles empíricos, sino hacer inteligible el complejo contenido de la vida, distinguiendo rasgos comunes típicos, depurándolos de detalles casuales que los acompañan, representándolos en personajes literarios íntegros. La tarea del arte es en esencia simbólica. Cada tipo literario es en sentido amplio un símbolo, sin hablar de los personajes puramente simbólicos como Mefistófeles, Fausto, Hamlet, Otelo, en los que encontraron representación artística de determinados aspectos del alma humana. Si nos dieran esta definición, sin indicarnos quién es el autor, Posiblemente no pensaríamos que es Trotsky, alguien con algún conocimiento de estética marxista sugeriría el nombre de Lukács hasta que encuentre la palabra simbólico y ahí eso ha ruido, eso parece poco convincente. Pero la idea de que el realismo es activo ¿sí? y supone un sujeto que interviene en la realidad modificándola. ¿sí? Es muy coincidente con Lukács y muy coincidente con el concepto de realismo que hay en Brecht, que es un teórico del realismo y que defiende un, una forma particular de realismo que quiere poner en compatibilidad con la física contemporánea. ¿Sí? Por otro lado, el uso de la categoría de tipo es muy propia de una estética como la lukachiana. ¿Sí? El hecho de que central en la ficción literaria es la creación de, de caracteres, de tipos característicos. Por otro lado, aparece este elemento que es constante en Trotsky, la categoría de símbolo. ¿sí? Con la categoría de símbolo aparece una marca propia, personal, ligada a este elemento que llamábamos sensualista y sobre el cual vamos a volver en algunos minutos. Ahora, ¿Cuál es el canon de autores? ¿Cuáles son los autores favoritos de Trotsky? Una y otra vez vuelve sobre los mismos. Son sobre todo autores rusos. ¿sí? Y son los grandes realistas del siglo XIX. Los autores modelo de Trotsky no son nunca vanguardistas. Sus favoritos son Turgeniev, Goncharov, Tolstoy, Gogol, Bielinsky. Bielinsky ante todo como crítico literario, realista. ¿sí? Es decir, la versión de un Trotsky vanguardista y de un toro Trotsky enemigo del realismo socialista es legendaria. Trotsky es un defensor del realismo. Le gustan los autores realistas y ante todo el realismo decimonónico. Coincide con Lenin en el canon de autores, que son para él modelo de cómo habría que escribir bien. ¿Sí? Pasemos a otra definición. Pido atención, es un texto un poquito extenso, que es la definición de realismo de literatura y revolución. ¿Sí? Él tiene un artículo allí muy, muy citado, presente en, en muchas antologías, Arte Revolucionario y Arte Socialista, donde trata de explicar que el arte... Debería ser realista, la literatura revolucionaria debería ser realista y da una definición de realismo. Nótese que es un realismo bastante amplio, por suerte, ¿sí? algo que es meritorio en muchas de las definiciones que da Trotsky del realismo. Es que no es un concepto estricto de realismo como el que darán Gorky, Shdanov y funcionarios menores dentro del estalinismo. Recuerda definiciones más amplias como algunas de las del viejo Lukács o como las de Auerbach, es decir, realismo en cuanto a una relación estética, creativa con la realidad, que transforme la realidad, que la altere. Realismo es para Trotsky en un sentido amplio enfrentarse estéticamente con la realidad. Y por lo tanto, admite que no existe realismo, sino realismos diferentes. Uno podría poner en boca de Trotsky algo que Trotsky no dice, no lo dice él, pero que sería la conclusión. Y es que en determinados periodos históricos existen realismos que son válidos. ¿sí? No existe un realismo transhistórico. Y no en toda época en la historia. El realismo es una opción. No siempre el realismo es una opción. Pueden no serlo. No lo ha sido en muchas épocas de la historia del arte y de la literatura. Y eso no las invalida. Trotsky dice lo siguiente, y ahora sí vamos a lo que él dice y no a lo que yo quiero que diga. ¿Qué entender por el término realismo? Lo tienen allí en la hoja. En diferentes épocas, el realismo dio expresión a sentimientos y exigencias de diferentes grupos sociales, con métodos bastante diferentes. Cada uno de estos realismos es susceptible de una particular definición socioliteraria y de una particular valoración formal literaria. Enorme diferencia con lo que encontramos en Lenin, un, un, un énfasis sobre la necesidad de un análisis formal. ¿sí? ¿Qué tienen en común? Y aquí viene la generalización por encima de los diferentes realismos. Ciertos rasgos bastante importantes en la percepción del mundo. Propensión hacia la vida tal como es. No apartarse de la vida, sino asumirla artísticamente. Un activo interés hacia la realidad, en su estabilidad o variabilidad concreta. El afán por esta vida, ya sea por representarla como es. Bien por hacerla cima de la creación, bien por justificarla, bien por condenarla, bien por fotografiarla, bien por generalizarla, bien por simbolizarla. Llamativamente es que termine la lista de posibilidades con la categoría de símbolo. Precisamente esta vida en nuestras tres dimensiones como materia suficiente, cabal y válida para la creación artística. Es Sumamente amplio el concepto de realismo. En el fondo recuerda el concepto de realismo que hay en Lukács a comienzos de la década del 40 y que aparece en algunos ensayos poco conocidos, sobre todo en un texto de 1939-40, no se sabe cuándo lo escribió, que fue publicado por primera vez en 2004 y que lleva como título: ¿Qué es lo nuevo en el arte? lukács dice allí algo muy parecido a, a trotsky y me pregunto si no habrá una influencia de trotsky en un libro que conocía bien de trotsky. él define al realista y dice que el realista es un escritor que está enamorado de la realidad. puede odiarla, puede condenarla, puede criticarla, pero está tan fascinado por su objeto de análisis que quiere conocer los más pequeños aspectos de la realidad. ¿sí? ¿A qué se opone el realismo en este Lucas? Se opone el autor que de manera mística o de manera solipsista se aparta de lo real. No se pregunta si el realista es de izquierda o de derecha, es eh, marxista o eh, cristiano. ¿Sí? Se pregunta si es alguien que ofrece una visión innovadora y productiva de lo real. ¿Sí? Si le quitamos la obligación el debe o el tiene que. Creo que es una versión de realismo bien productiva. Es decir, es una versión muy amplia que supone que históricamente existieron realismos diferentes. No hay un modelo transhistórico ni hay una obligación de ser realista. ¿Sí? Agrega Trotsky, en este sentido filosófico amplio, y no en el de una escuela literaria. Podemos decir con toda seguridad que el arte nuevo será realista. Hay varios textos de, del libro, del gran libro en cuanto a las dimensiones, que es literatura y revolución, que tienen posiciones teóricas importantes. Uno de ellos es el prólogo. El prólogo tiene... Algunas tesis muy, muy arriesgadas, y en ese sentido conviene tocar algunas. Una de ellas es la categoría de reflejo. Nosotros habíamos dicho que resultaba problemático el uso leniniano de la categoría de reflejo y la imagen del espejo. ¿sí? Llevaba un achatamiento de la literatura a un sociologismo literario. Lo que dice Trotsky no está exento de problemas desde mi perspectiva. Él dice, el arte refleja, directa e indirectamente, la vida de las personas que hacen o padecen los acontecimientos. Eso es válido para todo el arte, para el más monumental y para el más íntimo. Lo tienen en la hoja que les repartí y tiene ese aspecto que yo encuentro siempre problemático en teóricos marxistas. El arte tiene que, el arte necesariamente debe. Yo creo que esas cosas no funcionan y que es propio de un burócrata decir eso. ¿Sí? La dimensión fundamental, y volveremos sobre esto hacia el final del curso, es la dimensión experimental, que tiene normas generales, no un debe o un tiene que. ¿Sí? Y sin experimentación no hay arte, hay productos burocráticos, ¿Sí? no arte que sea innovador. Otros aspectos importantes a nivel teórico. La condena de la vanguardia. Es un libro en contra de la vanguardia. Literatura y Revolución fue escrito durante la época de la ANEP. Defiende la nueva política económica, es decir, la, la, la avala como proyecto. Y al mismo tiempo, participa de la condena de las vanguardias y ante todo de el prolet cult, ¿sí? como un movimiento que debería ser desmantelado. Y aquí hay un acuerdo muy fuerte entre Lenin y Trotsky. Él dice sobre la cultura proletaria, volvemos a citar el prólogo de Literatura y Revolución, y ustedes tienen el texto. Es totalmente incorrecto contraponer la cultura y el arte burgueses a la cultura y el arte proletarios. Este último no existirá jamás. Ya que el régimen proletario es temporal y transitorio, el sentido histórico y la grandeza moral de la revolución proletaria residen en que sienta las bases para una cultura sin clases, que por primera vez será auténticamente humana. Pueden notar que hay un, una vuelta de tuerca en el razonamiento de Trotsky que no encontrábamos en las declaraciones de Lenin que es un cierto artilugio, es algo así como un pase de magia. La justificación de que hay que liquidar el prolet cult es que el arte del futuro no va a ser de clases, no va a ser clasista, con lo cual no debería haber un arte proletario. ¿sí? Es tan complicado como en el caso de Lenin los momentos en que dicen en el futuro, porque ese futuro es poco perceptible, y entre tanto hay que construir arte y hay que producir literatura. El, el elemento que se suma a esto, además del realismo en sentido amplio, de la posición crítica acerca de las vanguardias y de la condena de la cultura proletaria, es la variable de la revolución. Creo que es un sector complicado del libro de Trotsky. Él dice que la variable para juzgar una obra literaria, recuerden, literatura y revolución no es un libro unitario, es una compilación de artículos diferentes. Y hay posiciones diferentes, contradicciones. Una de las tesis que se repite a lo largo del libro es que el arte bueno, entre comillas, es el arte que está a favor de la revolución. Y es el arte que debería ser propiciado. Recuerda al Trotsky moralista que valora una producción estética por la honestidad o por el compromiso político del autor, como si dijera necesariamente algo acerca de una obra literaria, la convicción y el compromiso político del autor. Para dar el ejemplo anterior, el proletario industrial que sacrificó su vida por la revolución rusa. ¿Sí? Necesariamente escribía poemas estéticamente brillantes. Necesariamente eran buenos esos poemas, aunque fueran poemas a favor de la revolución. Se pueden escribir poemas horrendos a favor de la revolución, como existen horrendos poemas de amor. ¿sí? Eh, existe un horrendo pseudoartista argentino que se llama Arjona, seguramente no lo conocen, sí, pero posiblemente no amen el certanillo, ¿sí? eh, Necesariamente, supongamos un autor de certanellos comprometido por la causa de la emancipación latinoamericana, ¿eso autoriza estéticamente su producción? Tiendo a pensar que no. Y Trotsky por momentos tiende a decir que sí. Es decir, comprensible en el contexto de un cambio en la historia de la humanidad, como fue la Revolución de Octubre, no tiene por qué seguir siendo aceptado por nosotros como orientación general. ¿sí? Un cuarto punto importante que retomamos porque vimos en Lenin es el problema de la libertad del escritor. Hay una frase que se repite en diferentes momentos de la biografía de Trotsky y es absoluta libertad en materia de, de creación artística. ¿Sí? Aparece la frase en Literatura y Revolución. Él dice que hay que brindarles una absoluta libertad en el ámbito de la autodeterminación artística. ¿Sí? absoluta libertad en el ámbito de la autodeterminación artística. Yo encuentro dos aspectos en esta definición de Trotsky. Por un lado, un aspecto simpático. A los artistas hay que dejarlos producir libremente. Y un aspecto antipático. Hay que dejarlos producir libremente porque tenemos que hacer cosas más importantes. Entonces, que jueguen como niños con el arte mientras nosotros construimos la nación socialista. Eso por cosas que dice Trotsky en Literatura y Revolución. Recuerdan la idea de Lenin: el arte es un lujo. El arte es algo que van a disfrutar las masas cuando estén alfabetizadas, cuando haya una educación secundaria y universitaria. De momento no es, no es una prioridad el arte y la literatura. Y Trotsky dice lo siguiente: el arte necesita abundancia, excedente. Es necesario que los altos hornos ardan más intensamente, que las ruedas giren más rápido, que las lanzaderas se muevan más animadamente, que las escuelas funcionen mejor. Es decir, una vez que todo eso está resuelto, aparece el arte como algo comparativamente superfluo en relación con aquello. ¿sí? Sigue siendo un lujo. Y añadimos un quinto elemento fundamental en la, en la estética de Trotsky, en la estética literaria de Trotsky. ¿Quién es el enemigo por definición? Trotsky, como veremos, se peleará con las vanguardias. Por más que los vanguardistas se declaren a favor de la revolución, ahí ya no importa. Ya lo hicieron, ya están a favor y son atacados por Trotsky con, con razonamientos bastante sutiles. El enemigo, por definición, el mal para Trotsky es la literatura mística, la literatura entendida en términos religiosos y racionales. Lo que no acepta es o bien el irracionalismo religioso en arte o bien el pesimismo radical, la falta de esperanzas en la emancipación o en la liberación humana. Esos son los dos males con los que Trotsky no está dispuesto a, a transigir, a establecer algún tipo de acuerdo. Él dice en la cita que ustedes tienen, el arte nuevo es un pasaje también muy citado de la introducción, del prólogo al libro. Es incompatible con el misticismo, tanto con el manifiesto como con el disfrazado de romántico, ya que la revolución parte de la idea central de que el único amo debe ser la persona colectiva, y que los límites de su potencial solo están trazados por el grado de conocimiento de las fuerzas naturales y por la aptitud para utilizarlas. Aquí viene posiblemente la parte más importante. El arte nuevo es incompatible con el pesimismo, el escepticismo, todas las formas de parálisis mental. Es realista, militante. Está henchido de un activo colectivismo y de una fe ilimitada y creadora en el porvenir. Es una de, de las declaraciones más entusiastas de Trotsky respecto del de arte del futuro inmediato, del futuro próximo. Y es realista, militante, colectivista. ¿Sí? Son los, los rasgos que él espera en una literatura pronta, inmediata. Lo que no condice con varios de los artículos fundamentales de, de la vanguardia. De las principales vanguardias en la Rusia de aquellos años. La vanguardia estética más innovadora y más politizada fue seguramente el futurismo. Y el futurismo dedica Trotsky a algunos de los análisis más precisos y más condenatorios. Ante todo en el artículo El Futurismo, que está dedicado a un análisis que se diferencia, por ejemplo, de los comentarios de Lenin sobre Tolstoy, en que Trotsky es capaz de percibir sutilezas estéticas en, en enemigos estéticos. Es decir, tiene una comprensión de lo que es importante en literatura y en arte, y es la forma, es la dimensión formal. ¿sí? Hace un análisis histórico que también muestra las posibilidades que tenía Trotsky como análisis social del arte. Él se pregunta por qué el futurismo tuvo su mayor importancia en Italia y en Rusia, y no fue importante en Inglaterra o en Francia o en, o en Estados Unidos. La paradoja es la siguiente, el futurismo que celebra la técnica, florece en, París, en países técnicamente atrasados como italia o como rusia ¿sí? para resolver el problema toma algo del arsenal del marxismo como lo hizo engels con, como lo hizo lenin con el análisis de engels creo que en este caso funciona un poco mejor ¿sí? él dice que es propio de algunos fenómenos filosóficos y artísticos alcanzar su grado de desarrollo más alto en la periferia. Sí. Casi nos puede alegrar y consolar eso. Y él dice que es lo que ocurrió con Alemania. Es el análisis clásico del marxismo acerca de el periodo clásico de Alemania. Alemania está políticamente y materialmente muy atrasada y produce la filosofía de Hegel la obra de Goethe, el romanticismo alemán, ¿sí? con el tiempo casi diríamos la filosofía de Marx, ¿sí? explicación recurrente. ¿sí? Justamente el atraso material dio una perspectiva que no tenían los pensadores de los países avanzados, mucho más implicados en la dinámica de la praxis. Es lo que trata de tomar. Trotsky para explicar por qué hay futurismo en Rusia y en Italia, ¿sí? más allá de que haya un futurismo fascista y otro, y otro emancipador. ¿sí? Ahora, el paso siguiente es desarticular el futurismo, impugnarlo. Es importante porque me llama la atención la presencia de sutilezas en el análisis de Trotsky. Más allá de que creo que es eh, injusta la condena del futurismo, ¿sí? creo que es injusto condenar el futurismo. Creo que tiene algunos aspectos la, la crítica de Trotsky bastante originales y bastante productivos. El punto de partida es parecido al de Lenin, es asimilacionismo. Él dice, la clase obrera tiene que asimilar la cultura burguesa. No tiene que leer a los futuristas, tiene que leer a Pushkin y después ir más allá de Pushkin. Sí. Hay un sentido muy fuerte de la continuidad histórica en Trotsky y esto es un elemento constante en los artículos de crítica literaria. Para él es importante el momento de ruptura, pero es igualmente importante el elemento de continuidad. Otro punto de comparación muy fuerte con el que muchos trotskistas no se sentirían contentos, y es con Lukács, ¿sí? una, una interpretación de la dialéctica histórica en este punto muy similar. ¿sí? ¿Qué es lo que cuestiona en términos de clase Trotsky en los futuristas? Este es el aspecto que yo encuentro más interesante y más, más provocativo del análisis. Él dice que... En la base del futurismo ruso está la bohemia, ¿sí? la bohème francesa. Y que, tal como ocurría con la bohème francesa, el método del futurismo es idealista. Contraponen una realidad mala con un arquetipo ideal, que no es histórico. ¿sí? Esto recuerda ciertos aspectos por un lado, de la reflexión de Marx sobre la Bohemia, recordemos, hay varios escritos de Marx sobre la Bohemia en tiempos del Segundo Imperio Francés, y recuerda al mismo tiempo algo posterior, en pocos años, y son los análisis de Benjamin sobre la vanguardia, algo que me parece increíblemente próximo, es la crítica de Trotsky al futurismo. Y la crítica de Benjamin a la vanguardia contemporánea. Los textos de Benjamin son siete, ocho años posteriores, los primeros, a la aparición del libro de Trotsky. Libro que seguramente no incidió, no, no, no pudo influir en esa lectura. Pero aparecen puntos de comparación muy fuertes. Benjamin, como Trotsky, lee detrás de las vanguardias sobre todo piensa Trotsky en el futurismo, sobre todo piensa Benjamin en el surrealismo. Una bohemia que Marx había comparado con el estrato social del lumpenproletariado y con una figura política, el conspirador de profesión. ¿Qué había dicho Marx de los conspiradores profesionales? Ustedes recuerdan que el manifiesto se abre diciendo adiós a la tradición conspirativa dentro del marxismo. Un fantasma recorre Europa, ese fantasma es el comunismo. Y Marx agrega que llegó la hora en que el comunismo tenga que aparecer públicamente. Ya no tiene que ser un espectro, un fantasma. Ahora tiene que salir a la luz del día, tiene que ser conocido por todos y tiene que dejar de ser parte del cenáculo de los conspiradores. ¿sí? En un texto sobre los conspiradores profesionales que escribe Marx. Marx habla de los conspiradores diciendo que lo único que entienden de política es la destrucción. Les interesa inventar bombas de eficacia mágica. Lo único que entienden es el putsch, o sea, el, el golpe y el derrocamiento del gobierno existente. Y no saben qué colocar en su lugar. Básicamente, lo que entiende Marx es que el conspirador de, de profesión, a diferencia de el socialista, solo sabe de un momento en la política, el momento de la destrucción. Le falta la parte constructiva. Benjamin, para quienes conozcan su obra, hace de esto todo un pensamiento acerca del intelectual. Destrucción y construcción deberían ser dos momentos. Necesarios dentro de un proceso. La vanguardia se quedó en la primera etapa, en la parte destructiva. ¿sí? Benjamin dice: La vanguardia es el siglo XIX, es la hija de la bohemia de París, es el momento del sueño y de la ebriedad. Hay un momento de embriaguez, de obnubilación. El siglo XX debería ser un siglo marxista, debería ser el siglo de la, de la revolución y de la construcción. Debería ser racional. No debería pensar en términos de embriaguez, sino en términos de raciocinio. Y agrega, el siglo XIX es un sueño, es una construcción onírica. El siglo XX debería ser el amanecer, el, despe el despertar de la revolución. ¿Sí? Todo un conjunto de textos de Benjamin va en esta línea desde el artículo sobre el surrealismo, finales de la década del 20, hasta sobre todo textos del año 33-34, son años de intensa colaboración con Brecht y de participación en un debate muy fuerte en el marxismo alemán de aquella época, el debate sobre la figura y la función del intelectual, qué es un intelectual crítico y para qué sirve en términos de lucha ideológica y política. Algunos de los textos son muy conocidos, El, el autor como productor, por ejemplo, ¿sí? o, una, una, o un artículo brillante sobre la situación social del escritor francés contemporáneo, donde analiza las figuras de Valéry y de Gide. Dice, Valéry dio solamente un paso, llevó la técnica estética al nivel de desarrollo más, más alto. Valéry es, en técnica artística, el correlato de las técnicas de producción más desarrolladas a nivel de la industria. Pero le falta el segundo elemento a Valerí, la, politización, la, la eh, politización de los intelectuales, ¿sí? título de un artículo muy, muy importante de Benjamin, La politización de los intelectuales. Falta este segundo elemento, que sí hizo GID al pasarse al movimiento revolucionario. Hay un elemento que yo encuentro bien problemático en Benjamin. La idea de que entre la técnica artística más avanzada y la posición política más avanzada hay una relación natural, casi mística o mágica, diríamos. Van necesariamente de la mano, se llaman mutuamente. ¿sí? Uno de sus grandes ensayos sobre el siglo XIX de París, el París del Segundo Imperio en Baudelaire, se cierra con una piedra. Bajo esa piedra están sepultados los combatientes de junio del 48. Y hay dos manos que se unen por arriba, las manos de Baudelaire y Blanqui. ¿sí? El gran poeta de la Bohemia y el gran político de la tradición conspirativa. ¿sí? Ese es el pasado. El presente debería ir más allá de esto, pero deberían darse la mano. La política revolucionaria y el arte revolucionario. ¿sí? La posición de Trotsky es parecida y diferente a la de Benjamin, y estas comparaciones son interesantes. Como Benjamin, piensa Trotsky que el problema de la vanguardia, el futurismo en particular, es que solo comprende la destrucción y le falta el elemento constructivo, ¿sí? le falta una mitad a la construcción al trabajo de eh, la vanguardia y es, y es la construcción. él dice que los futuristas carecen del puente que conduce al porvenir. nos recuerdan a los anarquistas aquí se ve la semejanza con benjamin nos recuerdan a los anarquistas que anticipando la futura anarquía contraponiendo un esquema a lo existente tiran por la borda de las circunstancias actuales obviamente solo en su imaginación. El Estado, la política, el Parlamento y algunas realidades más. ¿sí? Semejanza entre los dos teóricos, Trotsky y Benjamin. Los dos ligan a la vanguardia con el pasado, con la bohemia, con la destrucción, con esta posición lumpenproletaria a la que le hace falta la organización racional que estaría en la base del marxismo para ambos. Diferencia fundamental entre Beniamin y Trotsky. El arte revolucionario debería ser un arte vanguardista. Debería tomar los avances más innovadores en experimentación, como lo está haciendo Brecht, por ejemplo. ¿Sí? La posición de Trotsky en este caso es mucho más conservadora. El arte debería ser realista. La superación de la vanguardia. No es una vanguardia marxista entre comillas, adulta, sino una vanguardia realista, un arte realista. ¿sí? En ese en ese aspecto se entiende la crítica de Trotsky al futurismo. El futurismo es anárquico, el futurismo es bohemio. El futurismo es individualista, este es uno de los puntos centrales de la crítica de Trotsky el carácter no colectivo de la visión del mundo y del arte que tienen los futuristas. Él toma un artículo clásico de las vanguardias históricas, la fusión entre arte y vida cotidiana. Recuerdan ustedes que el futurismo, como otras vanguardias, hablaba de la necesidad de superar la decisión entre arte y vida cotidiana. No podría estar en más desacuerdo, Trotsky. Él dice que el arte del futuro en Rusia, lo tienen ustedes allí el texto, irá por el camino de una creciente fusión de arte con vida cotidiana, pero habrán de sucederse varias generaciones antes de que nuestra actual miseria económica y cultural alcance la fusión del arte con la vida cotidiana. Es decir, nuevamente a un futuro remoto, varias generaciones en el futuro. Proyecta Trotsky esta posibilidad que el futurismo cree posible hoy, ¿sí?, en la actualidad. Inclusive la crítica de Trotsky a que los futuristas describen la mala realidad existente, porque el problema que tienen es la incapacidad para tomar distancia de la vida cotidiana. Son sorprendentemente próximas a las ideas de Lukács y yo sospecho en este sentido una posible influencia de Trotsky sobre Lukács. Por ejemplo, sobre Brick, las cosas que dice Trotsky sobre Brick recuerdan las cosas que dice Lukács sobre los naturalistas y las cosas que dirá luego Lukács sobre el realismo socialista. Él dice que entre el autor y el medio vulgar que representa no se percibe un centímetro de distancia para que el arte no solo refleje, sino también transforme. Entre el artista y la vida cotidiana, así como entre el revolucionario y la realidad política, debe haber una gran distancia. Sí. Hay otro aspecto también a destacar en la crítica al futurismo. Le molesta a Trotsky el énfasis excesivo de los futuristas con, con el sonido de las palabras, con el significante en términos estructuralistas. Él piensa que experimentaron tanto con las palabras que sus experimentos se volvieron incomprensibles para el hombre común. ¿Sí? Él llama a esta obsesión izquierdismo, enfermedad inf infantil de, del comunismo, del arte comunista. ¿Sí? Es decir, es propio un defecto por exceso. Era preciso, piensa Trotsky, liberar al lenguaje poético de la rutina del anquilosamiento. El problema del futurismo es haber ido demasiado lejos, es eh, haber sido ultraizquierdista ¿sí? y haber perdido una, una cierta sensación de realidad. Este es un aspecto final de la crítica que viene a apuntar un punto... Específico, y es el capítulo Mayakovsky. que piensa Trotsky de Mayakovsky? Invariablemente Trotsky será muy crítico de Mayakovsky. Y al mismo tiempo es capaz de celebrar cosas en, en un rival. Él dice que Mayakovsky es un enemigo de la mística, un enemigo del sacerdocio del arte. Mayakovsky tiene una capacidad enorme para desautomatizar la percepción. Toma algo que vimos mil veces y lo presenta de una manera totalmente nueva. ¿sí? Lo que siento yo frente al comentario de Trotsky es que es precisamente lo que le pedimos a un escritor que haga esto, ¿sí? con lo cual ya está logrando bastante Mayakovsky. ¿sí? Pero se pregunta cómo llegó a la revolución. El punto central de la lectura que hace Trotsky de Mayakovsky es la relación entre literatura y revolución, título del libro. ¿Sí? Él dice: llegó por el camino más corto, que es el de la bohemia perseguida. ¿Sí? Él dice que la revolución fue una vivencia fundamental en la vida de Mayakovsky, pero no se sumó a la revolución, se, se precipitó en la revolución, se arrojó a la revolución. ¿Sí? Como si no hubiera un aprendizaje. Progresivo y lento, que convierte a un sujeto rebelde en un revolucionario. Recuerda un poco esta distinción en Sartre, la distinción sartreana entre un rebelde y un revolucionario. ¿sí? Y allí aparece una palabra que es clave en Trotsky: colectivismo. Mayakovsky es un individualista, como lo es un bohemio, como lo es un anarquista, como lo es un conspirador. ¿sí? Y para esto analiza poemas de Mayakovsky. Al margen de que pienso que en el fondo Trotsky está equivocado, la lectura es bastante compleja y merece alguna atención. Él dice que el problema de Mayakovsky es un problema formal y es que todo lo traduce a Mayakovsky. Un suceso político es importante porque estuvo Mayakovsky. Un acontecimiento revolucionario es importante porque lo siente Mayakovsky como tal. Él dice que la poesía de Mayakovsky abusa del, mayoco, del mayacomorfismo. Todo lo convierte en Mayakovsky. ¿sí? Es decir, percibe un individuo donde lo que querría es la fusión con un colectivo. Él dice la percepción de la ciudad. La percepción de la lucha política o la percepción que hay de las calles en la obra de mayakovsky es la de un bohemio sustancialmente y agrega la percepción subconsciente vale decir por conscientemente revolucionario que sea mayakovsky su estética es una estética de la vanguardia ligada aún a la bohemia ¿sí? eh, Dos elementos más que son interesantes en esta lectura de Mayakovsky. Por un lado, el elemento de la dinámica. Lo que percibe es que la poesía futurista está atravesada por movimiento, por dinámica constante. Y dice que por saturación produce el efecto contrario. Resulta muy estática porque todo es movimiento. Como lectura, es bastante suspicaz respecto de ciertos productos del futurismo. Y la otra es la idea de que el individualismo que hay en Mayakovsky se reproduce dentro de los poemas, pero no a nivel ideológico, a nivel formal. Mayakovsky es un revolucionario anárquico que no quiere sumarse al colectivo revolucionario, quiere seguir siendo Mayakovsky. Y los poemas tienen siempre un problema recurrente, y es que las partes son demasiado autónomas. Y no conforman una totalidad. Hay una anarquía poética en Mayakovsky. Consideremos o no válida la lectura, es un, un ejercicio de comprensión bastante complejo el que él está tratando de hacer. Él dice: Los mejores poemas de Mayakovsky son vivencias personales. La poesía política de, de Mayakovsky es comparativamente floja. Sigue habiendo un individualista anárquico. Sigue siendo un anarco Mayakovsky. Con el paso de los años no hubo grandes cambios y aquí habría también que corregir algunas cosas. Mayakovsky, como ustedes saben, se suicidó. Su suicidio está directamente vinculado con, con la realidad política, con su molestia frente a la, la Asociación de Escritores Proletarios, frente a las campañas permanentes anti Mayakovsky. Y, y Trotsky en el exilio escribe una nota sobre el suicidio de Mayakovsky. Dos cosas para decir. La primera es, sigue teniendo la misma posición estética frente a Mayakovsky. Dice, Mayakovsky es primero un escritor, segundo quizás un revolucionario, pero sigue viendo el individualismo de Mayakovsky como un problema y sigue disgustándole la poesía de Mayakovsky. Por otro lado, un cierto aprovechamiento del suicidio. El suicidio de Mayakovsky sirve para condenar la política cultural stalinista. No considero un punto especialmente fuerte dentro de la producción literaria, de teórico literaria de Trotsky, este aprovechamiento. Creo que no, no es lo que querríamos encontrar escrito por él, en todo caso. punto final en relación con Trotsky y la censura, el capítulo la censura. Nuevamente amigos trotskistas hablan de Trotsky como un defensor a ultranza de la libertad. No hay límites para la libertad en el, el artista, etcétera. La pregunta es por qué entonces cuando fue líder político no lo hizo, sino que hizo lo contrario, Trotsky, y es no no quiero ser injusto. No una política fuerte de censura esto sí ocurre durante el período stalinista, del modo más espantoso. pero sí recomendar la práctica de la censura. ¿sí? él habla acerca de su libro retrospectivamente. Que lo, lo tienen ustedes el pasaje seguramente. escribí en mi libro que además de una política flexible y visionaria, y visionaria en el ámbito del arte, necesitamos una censura resuelta, severa, y desde luego no mezquina. Esto significa que además de la constante lucha ideológica por influir en los mejores elementos creadores de la intelectualidad pequeño burguesa, campesina o campesinista, necesitamos librar una severa lucha política contra todos los intentos restauradores por someter el nuevo arte soviético a la influencia burguesa. Necesitamos una censura resuelta, severa y desde luego no mezquina. Digo, podemos encontrar justificaciones o comprensiones. No decir algo que no es cierto. Y es, Trotsky fue siempre un enemigo de la censura. Practicó, de hecho, eh, de manera efectiva y material, eh, cierres de periódicos, censura de órganos. Posiblemente nosotros haríamos lo mismo en circunstancias parecidas. ¿sí? Caramba, estaban haciendo una revolución. Ahora, no hay por qué inventar una imagen de Trotsky como si fuese San Francisco de Asís. Era Trotsky. Sí. Y es necesario poner en boca de Trotsky cosas que dijo, poner en los escritos de Trotsky las cosas que escribió y en los actos de Trotsky las decisiones que tomó y cómo esas decisiones fueron aplicadas. Sí. Paso porque tenemos pocos minutos S salteo desgraciadamente el capítulo voloshinov porque no tenemos tiempo pido que lean el artículo de todos modos es una alternativa de lo que habría podido producir la teoría literaria soviética si el, est el estalinismo no lo hubiera reprimido voloshinov ¿sí? escribió un libro genial sobre filosofía del lenguaje que podría ser una gran alternativa al estructuralismo, miseria de la razón, ¿sí? pero que tuvo poca chance de influir, conocidos sus libros recién en la década de 1970. ¿sí? De todos modos, es un libro brillante, y el capítulo segundo, que es el que yo dejé para que ustedes leyeran, es una forma de análisis de la relación entre base y superestructuras. Claramente divergente respecto del sociologismo oficial y que merece toda la atención. Voy a ocuparme más, más brevemente de Gorky para que se comprenda la política cultural, el, el, el momento de la política cultural estalinista en su sentido más específico y más claro, ¿sí? durante la llamada revolución cultural. Hay un autor al que sería fácil citar y es Shdanov. Shdanov tiene algunos de los documentos más vergonzosos de la política literaria del estalinismo. Sí. Prefiero citar a una figura más rescatable y un escritor importante como lo fue Gorky. Sí. Eh, el hecho de que no tenga grandes efectos sobre mí, en particular la literatura de Gorky, no le resta nada. Fue muy importante para millones de personas, Gorky. Y en ese sentido seguramente fue un autor de importante nivel en la literatura rusa del siglo XX. Vamos a hablar de alguna de las intervenciones como crítico y como funcionario literario. Para mí es una monstruosidad de la expresión, funcionario de la literatura. Es una negación total. Gorky, amigo de Lenin, rival de Lenin en numerosas discusiones, tuvieron peleas muy encarnizadas. ¿sí? Pasó a ser funcionario del estalinismo y a tener intervenciones que encuentro poco felices. ¿sí? Él lanzó la fórmula de realismo socialista y tiene un famoso discurso en el primer Congreso de la Unión de Escritores Soviéticos, un discurso de 1934. Seguramente debe ser accesible en portugués. Yo puse a disposición una edición en español, incluido en cantidad de manuales pro y con algunos de los elementos más regresivos, más reaccionarios en términos de política literaria. El artículo es una pequeña enciclopedia del horror, para mi gusto. ¿Sí? Comienza haciendo una síntesis de la imaginación literaria desde los hombres primitivos hasta hoy, ¿sí? que llama la atención por lo rudimentaria que es en términos, en términos teóricos, y pasa a definir cómo es la literatura burguesa. Ya no son tiempos de la nueva política económica, son tiempos de condena global y en bloque de la literatura europea occident occidental, como el mal, el mal demonizado. ¿sí? Y habla del héroe de la literatura burguesa diciendo que es el delincuente. Primero fue el delincuente, luego el detective y últimamente el delincuente convertido en gentleman. Es una cierta simplificación dentro de un cuadro que incluye a Balzac, a Dickens, a Tolstoy, a lo que ustedes quieran, a Kafka. ¿sí? Todo entra dentro del mismo criterio. El, el punto culminante es la condena de la literatura occidental. Toda la literatura occidental es decadente, palabra que se convertirá en término de, de moda durante los años siguientes. Y el énfasis sobre el trabajo. Yo creo que el uso que hace Gorky de la palabra trabajo es parte de un uso bien problemático del término. ¿sí? para el cual hay correlatos contemporáneos, es esta celebración del trabajador industrial esforzado, sí. detrás de la cual hay una espantosa celebración del trabajo alienado. Sí. Lo que hace Gorky y aquello que ha hecho en una medida importante la visión estalinista del mundo es presentar el trabajo alienado en algunas de sus formas más horrendas como un modelo social general que debería imponerse, el obrero musculoso de, las, de ciertas estatuas soviéticas, como imagen de aquello en lo que debería convertirse el ser humano. ¿sí? Uno se imagina qué diría en relación con eso el jorobado Gramsci, ¿sí? con la justificación de un arte no alinado y de una perspectiva emancipatoria, más allá de... De oscilaciones y elementos complejos en, en Gramsci, por supuesto. El trabajo organiza el arte. El trabajo es el trabajo industrial, el trabajador industrial. ¿sí? El arte debería modelarse de acuerdo, de acuerdo con esos criterios. Y dice: el trabajo de las masas organiza la cultura. Incluso las ideas de Marx, Lenin, Stalin, con esto comenzamos hoy, ¿recuerdan? La continuidad y la homogeneización. Marx, Engels, Lenin, Stalin, por razones que ignoro, salvó de la sucesión de Jesucristo, San Pedro y San Pablo a la figura de Engels. Marx, Engel, Marx Lenin, Stalin, que en nuestro tiempo edifican la conciencia revolucionaria, fundándose en el derecho del proletariado de todos los países. En la Unión Soviética, esta acción de masas, es base de la creación científica y artística. Las imágenes de Trotsky, de, de Trotsky, pobre, de Gorky llaman la atención por lo primitivas, pero son bien industriales. Por ejemplo, algunas que son propias del Kitsch, ¿sí? bien ridículas. Ustedes saben, dice Gorky, que el agua comienza a hervir cuando la temperatura llega a cierto grado. Son estas imágenes bien, bien industrializadas de la cultura. Del mismo modo, dice nuestro partido, el partido bolchevique hace que las cosas hiervan. ¿Sí? Ha sabido hacer subir la temperatura de la energía de los trabajadores, ¿Sí? gracias al impulso que le dieron Lenin y su actual dirigente, vale decir, el nunca bien pondreado Stalin. ¿Sí? Son ya escandalosos los detalles formales. Gorky es un escritor. Comparados con los artículos de Trotsky, Trotsky parece un gran estilista en comparación con la brutalidad verbal de Gorky. Hay algo de primitivo en Gorky, que es algo que va de la mano de la brutalidad stalinista. Esta idea de usar permanentemente la producción industrial como término de comparación, incluso de las metáforas que emplea Gorky para hablar del del arte. Punto siguiente y natural. El héroe de la literatura soviética es un héroe positivo. Uno de los aspectos más abominables de la literatura, el cine, el arte soviético, fueron estos héroes positivos, que es la versión soviética del empleado del mes de McDonald's. ¿sí? Se elegía al obrero que era el modelo para la fábrica, porque se alienaba más, produciendo con mayor esfuerzo y sacrificando su vida para aumentar los niveles de productividad en la Unión Soviética. Dice que el héroe positivo es el trabajo personificado en el obrero, quien ya cuenta con la potencia de la técnica contemporánea, el hombre que organiza el trabajo haciéndolo fácil, fructífero, colocándolo a la altura del arte, es un tecnócrata, Gorki es un tecnócrata, que lo que quiere es que la literatura vaya de la mano de los avances de la productividad. ¿sí? de los modelos de productividad como en los planes quinquenales estalinistas. Punto comprensible, la condena del realismo crítico. Aquí no podría ser mayor la distancia respecto de la producción teórica de Lukács de estos mismos años con su defensa del realismo crítico. El realismo crítico básicamente burgués para Gorky es Algo que no nos sirve ya más que para aclarar supervivencias, para luchar contra ellas, pero no para educar al socialista. Criticándolo todo no afirma nada. Lo que quiere son elementos afirmativos. ¿sí? Hoy en día el principal eh, ideólogo de gobierno en la Argentina es eh, un... No se me ocurre algo suficientemente despreciable para nombrarlo. ¿sí? Es el hijo de un gran filósofo argentino. El padre era León Rosigner. A veces eh, la humanidad produce monstruos. En este caso, Alejandro Rosigner es el intelectual del macrismo. Es, eso es una monstruosidad: intelectualidad y macrismo, por supuesto. Está escribiendo permanentemente artículos y dando entrevistas televisivas en programas de fofoca, ¿sí? diciendo que el pensamiento crítico debería ser eliminado. Lo que hay que hacer es introducir pensamiento positivo. ¿Sí? Resulta trágico para la figura de Gorky ver en boca de pseudo intelectuales pro neoliberalismo estrategias parecidas a las suyas. Yo creo que es bien complicado para un pensador marxista usar modelos positivos y proponer héroes positivos. Implica detener el potencial crítico del marxismo y suponer que puede cumplir un propósito moral. El marxismo no está para cumplir esos propósitos morales y sus efectos son monstruosos cuando quiere producir esto, como con el modelo del obrero industrial del mes, para hacer una síntesis entre McDonald's y, y los altos hornos en Rusia. Eh, otro punto llamativo en el artículo de Gorky, la palabra purga, usar la palabra purga en el contexto de la Rusia de Stalin, produce un cierto escalofrío. Él hablaba de purgas de pequeños burgueses. Inclusive recomienda a los militantes contribuir a eliminar estos elementos. Dice, a pesar de que los, se los expulsa después de cada depuración, reaparecen exactamente como el gonococo. Es una enfermedad, una enfermedad que debería ser eliminada. Y agrega que los militantes deberían ser no solamente maestros de ideología revolucionaria, que organizan las energías del proletariado, sino que deben dar muestras de fuerza moral y verdadera disciplina, purgando elementos. ¿sí? El artículo termina con una celebración de una realidad de hecho, la Rusia de Stalin. No existe otro estado donde la literatura y la ciencia hayan despertado un sentimiento de camaradería, como en la Unión Soviética el gobierno se preocupa por realzar las cualidades profesionales del trabajador. ¿Sí? Hago un pequeño desvío después de esto a, a un contraejemplo, y es la figura de un suicida del estalinismo como es Mayakovsky. Hay un artículo muy muy famoso que, que yo envié entre los materiales del curso, que está traducido al portugués, y el título es ¿Cómo hacer versos? Es un artículo del año 26. Una de las motivaciones fue el suicidio de otro escritor. Esto es, es llamativo. La actitud de Mayakovsky, más allá de que uno adhiera o no a las posiciones estéticas, más allá de que a uno le gusten o no los poemas de Mayakovsky, rescata dimensiones que hubieran enriquecido enormemente al marxismo de la Unión Soviética si no hubiera asumido este giro realista socialista y esta política policial de la cultura que tuvo sobre todo a partir de los años 30. Hay una apuesta que es permanente en Mayakovsky y re recuerda a pesar de todo aspectos de, de los artículos de Trotsky. Y es un énfasis sobre la vitalidad, sobre la, vi la vitalidad casi... En un sentido humano fundamental, muy lejos de la productividad industrial de Gorky y consortes. ¿sí? Él decía que una tarea fundamental de la vanguardia fue destruir los modelos del pasado, porque permitió verlos de otra manera. Permanentemente lo que hay es el gesto vitalista en Mayakovsky de enriquecer la sensibilidad del hombre, permitiéndole ver cosas nuevas o ver cosas viejas de un modo nuevo, ¿sí? Lo que hay, y en este sentido reivindico la dinámica de Mayakovsky, es la idea de que el arte no puede detenerse en ningún momento. Permanentemente tiene que buscar cosas nuevas. Y que el enemigo de, del futurismo, el enemigo de Mayakovsky, es la disposición consumista Culinaria, la palabra la empleaba Brecht respecto de la cultura. El burgués que quiere que los poemas le acaricien el oído, cuando en realidad la literatura debería provocar conmoción, ruido, movimiento, dinamismo. ¿sí? Debería sacudir la sensibilidad del espectador. Algo sobre lo que enfatiza Mayakovsky en el artículo es: yo no traigo reglas. El arte. No da reglas. ¿sí? Lo dice allí en el texto que ustedes tienen. Yo no traigo ninguna regla para que una persona se haga poeta, para que escriba versos. En general esas reglas no existen. Damos el nombre de poeta justamente al que crea esas reglas poéticas. Es decir, lo que está exigiendo de la poesía es una revolución permanente. Tiene que revolucionarse constantemente a sí misma en contra de lo desgastado en contra de el ritual que se repite constantemente y de esto deduce una regla dice existe casi una única regla para la poesía y es tomar distancia permanentemente respecto de la inmediatez romper con lo inmediato ese principio de la filosofía de hegel para hegel era el principio de toda filosofía romper con lo inmediato y que tanto fascinaba a Marx ya desde su juventud, la ruptura con la inmediatez. Él decía que la rutina destruye la poesía. Y dice, para hacer una obra poética es indispensable cambio de tiempo y de lugar. Es lo mismo que acontece con la pintura. Al diseñar algún objeto, uno tiene que apartarse a una distancia igual a tres veces el tamaño de él. Sin obedecer a esto, uno no podrá ver el objeto a representar. Es decir, el distanciamiento, en un sentido también muy próximo al de Brecht. La toma de distancia respecto de la inmediatez de lo cotidiano, también un elemento fundamental en Bloch, otro de los importantes filósofos marxistas de aquellos años, es la única regla de la poesía. Lo que propone Mayakovsky es ensayos. El artista debe empezar siempre desde el comienzo, haciendo algo nuevo, y no aplicar recetas. Casi está la razón para que un Mayakovsky se suicide y para que Gorki, en cambio, elabore un manual, una receta, la del realismo socialista, y diga cómo deben ser los héroes y cómo no debería ser la literatura. Hay en Mayakovsky, seguramente, fallas, méritos y desméritos, pero en todo caso señala algo que debería ser fundamental de toda estética marxista, subrayar como fundamental la experimentación. ¿Sí? Hay una frase del joven Marx que a mí me parece bastante aplicable en su, en su duplicidad. Él decía que hay que enseñarles a las circunstancias sociales petrificadas a bailar, tocándoles la propia melodía. Es decir, hay una molestia permanente en Marx frente a lo inmóvil. Puede odiar algo que se mueve, pero en todo caso le fascina su movimiento. ¿Sí? La, la inmovilidad es petrificación. Y en el propio manifiesto comunista, el primer movimiento respecto de la burguesía, antes de condenar a la burguesía y de incitar a su derrocamiento es celebrar a la burguesía porque inicialmente puso en movimiento todo lo que estaba petrificado en el mundo feudal. Todas las relaciones feudales, osificadas, petrificadas, fueron puestas en movimiento. En su mejor época, la burguesía producía dinamismo y terminó siendo una estructura anquilosada y destructora. Y cabría rescatar esto como una dinámica fundamental del marxismo. Y también de una estética marxista, este énfasis sobre el dinamismo. Les agradezco la paciencia en todos los planos. ¿sí? Si hay tiempo, escucho insultos, observaciones, preguntas, lo que quieran. Gente, como o tempo está muito curto, a gente não dá para fechar sem, sem, é, sem nenhum tipo de questionamento, mas a gente vai fazer um bloquinho só de pergunta. Eu vou pedir a quem for fazer as perguntas que se dirija é, para cá, ou pode ser para o lado de lá, não tem problema. É, duas ou três só, e eu vou pedir que seja o mais breve possível para que a gente tenha tempo de ouvir a resposta do Miguel é, e não estourar muito o nosso tempo. bala laica Combalida bala balada do baile de gala Combalida bala a bala combalido a gala do baile louca bala laica bala laica combalida bala balada do baile de gala combalida bala a bala combalido a gala do baile louca bala laica bala laica Mayakovsky, um poema de bala laica em tradução de augusto de Campos é, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bruno Borja, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador do Lema, laboratório de estudos marxistas, e poeta de um coletivo chamado Balalaica, que é um poema do Mayakovsky. E eu queria saber de você, Miguel, é, a relação da experimentação com a comunicação, um tema que passou recorrentemente aqui, especialmente no caso do Mayakovsky. é A relação vanguarda e cultura de massa. É, no Maiakovski foi sempre um tema, né? Ele fala, tem vários poemas falando sobre isso. Ah, eu, comissariado, o comissariado vem falar comigo, os meus versos ninguém entende. Diversos poemas tratam desse tema, é, de ser incompreensível. É, por outro lado, ele tem uma máxima que fica super famosa do Maiakovski que é, é: sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. Quer dizer, a, a permanente revolução das formas, né? Essa é uma problemática que passou muito a arte brasileira do século XX, os movimentos, o modernismo, o concretismo, o tropicalismo, passa por isso também, que chegou no Ferreira Goulart com uma grande reflexão sobre problemas estéticos na, na cultura de massas, que ele vai tratar que a seguinte questão, né, que foi um dos dilemas do, do CPC da Uni, do qual ele faz parte, que era é, usar velhas formas para passar um conteúdo revolucionário, a pedagogia da arte, né, a arte pedagógica da pedagogia da revolução, uma pedagogia política. É, e, por outro lado, o Mayakovsky via algo completamente diferente, que era revolucionar sempre a forma, mesmo que seja incompreensível em um certo momento, para fazer avançar essa sensibilidade, esse novo, e despertar novas realidades, novas, novas visões sobre a realidade é, frente ao velho. Então, essa relação que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais: forma e conteúdo, é, experimentação, comunicação de massa, é, como isso é solucionado no Mayakovsky. É, e como isso aparece sempre na obra dele e, e as críticas que ele sofre por isso. Bom, boa tarde. Meu nome é Sandro, sou, faço doutorado em serviço Social na FRJ, Pesquiso Lukács, Dostoed Tostoi. Né? Então essa questão que você apresenta sobre Lenin e Tolsstoy, eu achei bastante interessante, me traz assim algumas informações novas, porque eu nunca tinha lido assim a fundo, né, esses ensaios do Lenin sobre Tolstói. E o que me chamou a atenção é o seguinte: o, a, é do nosso conhecimento que o, que o Lukács ele, ele analisa tanto Dostoevsky quanto Tolstói de formas um pouco diferentes ao longo da sua vida, né? Existiam algumas mudanças nas, nas análises do Lukács e o Lukács maduro ele meio que inverte, né, esse binômio Dostoevski-Tolstói para tolstói dostoiévski e o que me chamou a atenção é que em alguns ensaios dos anos 30, 40 do Lukács sobre Tolstói, ele faz uma defesa da, da grandiosidade épica do Tolstói, se apoiando muito em Lenin. Se não me falha a memória, existe uma frase que é o seguinte: o, 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 ele começa um desses ensaios, que eu não vou me recordar o título agora, que foi, foi esses foram publicados, inclusive, no livro Ensaios sobre o Realismo, né, se não me engano. E ele tem uma frase que ele diz, o único que entendeu perfeitamente Tolstói foi Lenin. A gente sabe assim, que o Lucas, a figura do Lenin, né, pro Lukács, é meio que a figura do Napoleão pro Hegel, né? Então, é um tanto quanto problemático a leitura que ele faz, um pouco a crítica, acredito até. Mas me chamou a atenção porque na sua exposição, me pareceu o contrário, né? O, o Lenin tem uma um olhar severo sobre Tolstói. E o Lukács, em contrapartida do Lukács maduro, tem um olhar muito mais positivo sobre o Tolstói, mas se apoiando no Lenin. Então, eu gostaria que você fizesse esse paralelo: né? o, o Tolstói do Lenin, o Tolstói do Lukács. E uma segunda pergunta, é meramente por curiosidade. É, quando você citou né, os autores preferidos de Lenin e de Trotsky, me, é, me chamou a atenção que Dostoevsky não apareceu. Né? Eu não sei se, de repente, estava aí para ali, você não leu por causa do tempo, se realmente eles não. É, assim, não gostavam né, de Dostoevsky. e eu queria que você comentasse né, como que foi a recepção de Dostoevsky, tanto por Lenin quanto por Trotsky se há alguma algum documento né, que que expresse isso né? então assim é uma, uma pergunta mais por curiosidade porque eu senti falta desse dessa figura aí. pode se sí, respeito primera pregunta. dónde está el compañero? Ah. Eh, tengo la impresión de que un problema que hay en la historia de no solamente del marxismo sino del movimiento revolucionario en general es que los momentos culturalmente más interesantes son aquellos en que se producen obras en niveles muy distintos. algo que se le planteó a mayakovsky Mejor dicho, que plantearon los futuristas, es que el capital de Marx no es un texto para ser comprendido por un obrero, es un texto extra extraordinariamente complejo. Yo agregaría algo más, lo que necesitaban las masas no es leer directamente el capital, sino encontrar formas de explicación que les permitan entender el capital, obras mucho más pedagógicas, obras de difusión. Y que lo que necesitaba el pueblo era buenas obras de divulgación. ¿sí? Y que con el arte ocurre algo parecido. Tiene que haber una investigación física, filosófica, muy sofisticada. El problema es que eso llegue a niveles muy amplios de la población. Que lleguen a entenderla y que lleguen a aprovecharla. ¿sí? Y con el arte ocurre algo así. Algo que sucedió en Alemania durante los años 20 y 30 es que había músicos como Schoenberg, por ejemplo. El gran público no entendía Schoenberg, pero había músicos como Eisler y como Weil que colaboraban, por ejemplo, con Brecht y que produjeron grandes obras, estéticamente muy novedosas, muy provocativas para el público, usando el método de Schoenberg. ¿sí? Es decir, lo que yo creo es que... Las formas vanguardistas en estética tienen derecho a tener la complejidad necesaria. El problema es encontrar formas de mediación para que lo innovador, lo experimental, pueda ser comunicado a sectores muy amplios de la población. Y que es tarea cultural conseguir que se proponga eso y se consigue. Y, y creo que aún hoy es posible. ¿sí? Es decir, hay eh, la posibilidad de que grandes experimentos formales eh, lleguen a un público muy amplio. Yo, hace muy poco, yo estuve en Perú, hay un grupo de teatro eh, marxista que se llama Yuyashkani, no sé si alguno lo conoce. Lo que hacen es estudiar las formas de experimentación teatral más avanzadas del presente y aplicarlas en un sentido político, sin resignar la la experimentación formal. Lo que me llama la atención es que el público que va, un público muy masivo, no sabe pequeños detalles de experimentación, pero entiende lo que le están comunicando. ¿sí? Eh, hay un, un, un testimonio de, de adorno, adorno, adorno. Él fue a ver una representación de Wozek, la ópera de Alban Berg, y él estaba emocionado porque decía que el público no eran especialistas y que sin embargo entendieron estéticamente lo que les estaban comunicando. Yo querría que Adorno tomara eso más en serio, y que la academia actual tomara eso más en serio. Es decir, esto es lo que hace falta, que exista la experimentación formal muy sofisticada, pero que exista también formas de mediación, para que eso llegue a un público lo más, al, lo más amplio posible. Y que eso es un, un desafío posible y, y realizable, solo que no lo estamos tomando en serio. Eso es lo que ocurre. Eh, respecto de la otra pregunta de Sandro, hay dos cuestiones. La primera, eh, hay declaraciones de Lenin sobre Dostoyevsky en los testimonios personales. Si yo no me equivoco, es Krupskaya, la que habla del profundo disgusto de, eh, de Lenin con Dostoyevsky. ¿sí? Que había un fondo... Cristiano y sentimental que le molestaba y que no, no podía disfrutar de la lectura de Dostoyevsky. La, la lectura de Trotsky es bastante más, eh, más justa. Eh, no, no, no es un autor favorito, él prefiere a, 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 Tol a Tolstoy, pero tiene un reconocimiento de Dostoyevsky. A, a, a Lenin le parecía insoportable. ¿Sí? En cuanto a, al papel de Lenin en Lukács, eh, se dice que es el único autor vivo en su época al que nunca criticó, jamás. Y no tenía la necesidad, murió en el 24, es decir, Lukács siguió viendo hasta el 71. Eh, cuando uno ve los comentarios de Stalin son protocolares, se nota que son protocolares. Cuando cita a Lenin, resulta muy sincera la celebración de Lenin. Y tengo la impresión de que cuando habla de cuestiones estéticas... Lenin dice cosas muy banales que Lukács cita con mucha admiración. Las cosas que dice sobre Tolstoy y que Lukács cita son, son, son banalidades, me parece. Es decir, yo, yo no los encuentro productivas. Y sin embargo, yo creo que las contribuciones de Lukács sobre Tolstoy son grandes artículos. El libro, el realismo el ruso en la literatura mundial tiene grandes artículos y artículos muy flojos. Los artículos sobre Tolstoy son grandes artículos. Encuentra cosas inesperadas. Y cita a, Tolstoy, y cita, perdón, a Lenin. Cita también una anécdota de, de Lenin que encuentro muy estúpida. Lenin escuchó una ejecución de la Sonata Kreutzer. Trágicamente es una obra de Beethoven que remite a Tolstoy. ¿Recuerdan ustedes el, 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 la novela de.? De Tolstoy sobre la Sonata Kreutzer. Lenin está emocionado con la ejecución y dice: Sí, cuando uno escucha música se emociona y, y, y uno querría acariciar las cabezas de los niños. Y entonces <coughs> carraspea y dice: Pero nosotros somos revolucionarios y no, no podemos dejarnos emocionar. Y entonces continúa hablando de, de temas más importantes. Lukács la cita una y otra vez en la estética, la cita. Y a mí me parece una anécdota muy estúpida, pero en Lukács hay una fascinación por eso. Y evidentemente escribe cosas tan inteligentes sobre Lenin que, que comprende que a, a, haya una admiración global con Lenin como una personalidad completa y que haya ideas geniales y cosas que realmente no, no consigo entender que tuviera esa fascinación, pero en fin. Eh, Infelizmente, não sou Lukács nem sou Lenin, assim que tenho que ter o maior grado de compreensão frente a ambos. Bueno, Muito obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Obrigado ao Venda, mais uma vez, pela brilhante apresentação. E a vocês todos. Convidamos para a segunda abertura hoje, né, às 19h30, 18h30, então já estamos atrasados, né, é, estamos em cima da hora, é, que será aqui no auditório mesmo. Um grande abraço e até já.